Muy buenos días a todos los presentes y buenos días al público que nos vea por las retransmisiones que hagamos en redes sociales de este pleno ordinario, que damos comienzo siendo pues las 11:05 del 9 de octubre del 2020. No ha habido ninguna excusa comunicada, estamos presentes todos los miembros y por tanto procedemos al inicio del orden del día. Señor secretario. Primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. No se les ha entregado ningún acta y pido disculpas por ello porque evidentemente debería haberse puesto en conocimiento de la corporación. Segundo, ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con diversidad funcional que presenten movilidad reducida en Extremadura y de la creación y reserva de plazas de aparcamiento en la vía pública para los vecinos, perdón, para los vehículos de las personas titulares de la tarjeta en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Aprobación inicial. Bien, por el equipo de gobierno tiene la palabra doña Anabel Aguilera en su condición de concejala responsable del área de Bienestar Social y Asuntos Sociales. Muchas gracias, señor alcalde, concejales. Hoy traemos a este pleno para su aprobación inicial una nueva ordenanza denominada Ordenanza Reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para personas con diversidad funcional que presenten movilidad reducida y de la creación y reserva de plazas de aparcamientos en la vía pública para los vehículos de las personas titulares de la misma. La ordenanza por la que hasta este momento nos hemos estado rigiendo fue modificada en marzo del 2017. Dentro de este contexto, es necesario explicar que la Junta de Extremadura, a través de la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Accesibilidad Universal de Extremadura, regula el uso de la tarjeta de estacionamiento, así como la creación de un registro extremeño de tarjetas a nivel regional. Dicha ley recoge también la obligación de los ayuntamientos de crear en la vía pública aparcamientos accesibles y reservados permanentemente para los titulares de dichas tarjetas. Será ya en 2018 cuando entre en vigor, concretamente en agosto, el Decreto 135 de la Junta de Extremadura, donde de forma más detallada se regula el tema de las tarjetas de estacionamiento, el procedimiento de su concesión, la documentación necesaria, su vigencia, su renovación, las características de las plazas de aparcamiento, etcétera. Por todo ello, la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de una resolución del 5 de febrero de 2020, fija la fecha de febrero de 2020 como entrada en vigor del funcionamiento del Registro Extremeño de Tarjetas. Por todo ello y a iniciativa del Colegio de Asistentes Sociales de Cáceres y por iniciativa de las trabajadoras sociales, en cada ayuntamiento se están actualizando dichas ordenanzas como forma de ir adaptándonos a la nueva normativa con el objetivo principal de facilitar la igualdad y favorecer la incorporación a la vida cotidiana de los usuarios de estas tarjetas de estacionamiento. En resumen, traemos al Pleno la aprobación inicial de esta ordenanza, cuyas principales novedades paso a resumir. Por un lado, vamos a sustituir el vocablo discapacidad por el de diversidad funcional, por considerarlo más adecuado. Por otro lado, hasta este momento, las personas que nos solicitaban la tarjeta de estacionamiento debían de tener una discapacidad reconocida por el CADES. Si bien ahora las personas que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictada oficialmente por el CADES por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga una reducción sustancial de la esperanza de vida, tendrán derecho a solicitarla y el ayuntamiento podrá concedérsela siempre que presenten la documentación necesaria, pues de esta forma el tiempo de tramitación, pues de otra forma el tiempo de tramitación sería demasiado largo. Por otro lado, el ayuntamiento debe ir actualizando según la normativa vigente las plazas de aparcamiento razonadamente y al menos el 2% de las plazas de aparcamiento situadas en las vías públicas deberán dedicarse a aparcamientos reservados. Por otro lado, una de las nuevas modificaciones consiste en el envío a la Junta de Extremadura del listado de tarjetas que tengan reconocidas el ayuntamiento para ese registro del que hemos hablado anteriormente. Destacar que en Malpartida llevamos muchísimos años trabajando en este tema y que son muchos los establecimientos de aparcamiento para personas con diversidad funcional las que ya existen. Es por este motivo
que ante la nueva normativa traemos esta nueva ordenanza para su aprobación inicial y de esta forma derogar la anteriormente. Muchas gracias. Y indicar que es la aprobación inicial que conlleva luego su publicación por el plazo de un mes para posibles alegaciones y aportaciones que se quieran realizar. Por el Grupo Municipal Socialista, don José Selva, tiene usted la palabra. ¿Se oye? Gracias, señor alcalde. Poco tenemos que decir en este tema porque estamos de acuerdo en que se regule la movilidad para las personas con diversidad funcional y que presentan movilidad reducida, por lo que este grupo la va a apoyar como no puede ser de otra manera. Nada más y muchas gracias. Bien, ¿algo más que añadir entonces? Dejamos entonces aprobado por unanimidad de todos los presentes la ordenanza municipal. Tercero, proposición del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español relativa a modificación del presupuesto ordinario 2020 para la creación de los programas presupuestarios de limpieza y desinfección del municipio, así como dependencias municipales y puntos críticos, bono comercio local y conciliación y refuerzo en materia educativa. Bien, el grupo proponente del Grupo Municipal Socialista, por tanto, tiene la palabra su portavoz, don Antonio Jiménez. Nosotros con carácter previo, aunque esta cuestión ya se la hemos expuesto al equipo de gobierno y al señor alcalde cuando aprobamos el presupuesto, que recordamos que en la aprobación inicial nos abstuvimos, que era la primera vez estando en la oposición que nos abstuvimos, y le planteamos una serie de consideraciones. Principalmente eran dos consideraciones en relación con la limpieza y con el tema de ayuda al hostelero. En la primera fase de la crisis ya estuvimos de acuerdo los concejales que formamos parte de esta corporación para tratar de establecer una serie de líneas de ayuda que se han establecido y que reconocer que han funcionado bien. Y entonces, en esta segunda fase, nosotros consideramos y creemos que sería bueno seguir el mismo planteamiento. Podrá decir por parte del equipo de gobierno y por parte de usted que lo hubiésemos planteado, lo hubiésemos hecho. Yo creo que lo hemos hecho. Yo creo que es posible y bueno que en cuestiones sobre limpieza, aunque reconocemos que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo comprando la cuba, creemos que hay que reforzar dicho servicio de limpieza. Y en cuanto al tema del consumo, estamos viendo que la crisis económica y social va a ser más importante de la que pensábamos y es necesario establecer una segunda línea de ayudas, especialmente consideramos en este caso al tema del consumo. Y por otro, también en relación con la conciliación, porque es una cuestión también importante. Nosotros planteamos la posibilidad de que si quieren ustedes, lo dejemos aquí sobre la mesa ahora y lo estudiemos. Nos reunamos la semana que viene, la otra, y lleguemos a un acuerdo como hicimos con la primera fase de ayudas en la oposición que hacemos. En todo caso, este es nuestro planteamiento. Gracias. Bien, en este asunto la portavocía por el equipo de gobierno tiene doña Sandra Valencia en su condición de concejal delegada del área de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Pensaba que iba a explicar un poquito su propuesta. Veo que pide dejarla sobre la mesa y que la estudiemos. Pues mire, señor Jiménez, no vamos a dejarla sobre la mesa y no la vamos a estudiar porque tiempo han tenido de traerla y de que pudiéramos debatirla antes de traerla y de presentarla en este pleno. Pero además, como ya bien ha dicho usted, todo esto más o menos ya lo ha ido usted presentando. Durante estos meses pues han ido lo poco que han hecho con respecto a este tema, pues han ido soltando como globos sonda de cosas que ya en la mayor parte de los casos se estaban haciendo. Unas veces por escritos al ayuntamiento, otras veces por publicaciones en redes sociales y otras pues a mi propio WhatsApp me mandaba usted las cosas que se les iba ocurriendo así como sobre la marcha sin sentarse y sin ponerse a pensar en las condiciones o no que eso pudiese acarrear.
Pero me sorprende, sobre todo me sorprende, que al final decidan traerlo a este pleno y no hayan pedido una liquidación de cómo va el presupuesto. Es decir, antes de traer esto, deberán ver a fecha 9 de octubre, que estamos hoy, pues cómo va la evolución del presupuesto. Pero es que ustedes hacen siempre lo mismo, empiezan la casa por el tejado. Y en vez de hacer los deberes bien hechos, venir al ayuntamiento a velar por los intereses de los malpartideños, a ver cómo va la liquidación del presupuesto, a ver cómo van las diferentes partidas, bueno, pues ustedes no. Ustedes es mejor hacer lo que siguen haciendo, que es pues populismo, populismo, populismo y más populismo. Entonces, pues bueno, lógicamente este equipo de gobierno entiende que estas medidas no son necesarias, porque muchas, que si lo han sido, ya se están llevando a cabo mucho antes de que ustedes las propusieran, y otras, pues nos parecen, permíteme la expresión, inadmisibles. Entonces, pues bueno, voy a empezar, ya que usted no ha desgranado un poco pues lo que solicita, pues yo sí, y voy a ir haciendo una argumentación de este equipo de gobierno de por qué entendemos que esas partidas no hay que tocarlas. Pero insisto, lo primero que se hace es ver cómo va el presupuesto. Entonces, una vez que ustedes vieran cómo va el presupuesto, pues ya podrían hacer una estimación de dónde se podía quitar o no. Esto no es un juego, señor Jiménez, esto no es quito, pongo y hago. Esto es una gestión diaria, ante una crisis económica y una crisis sanitaria que durante todos estos meses nos avalan los datos y nos avala la respuesta de nuestros vecinos, que este equipo de gobierno la está haciendo pues de la mejor manera que sabe o de la mejor manera que nos dejan o podemos. Entonces, bueno, pues voy a pasar un poco a desgranar lo que ustedes piden y a argumentar por qué entendemos desde este equipo de gobierno que no se van a hacer. Lo primero que piden es retribución de los miembros de los órganos de gobierno. Piden que nuestros concejales liberados y nuestro alcalde liberado se bajen el sueldo 7.000 euros. Perdone que me diga y que les diga a los malpartideños que me parece un absoluto bochorno que pidan que los miembros liberados de este equipo de gobierno se bajen el sueldo, aun a sabiendas del sueldo que tienen. Tanto el alcalde, 39.000 euros, como los dos concejales liberados, 17.000 euros. Podrían ser los sueldos más bajos de, me atrevería a decir que hasta de toda España, pero bueno, comparándonos con los ayuntamientos, vecinos y de similares características que este, sin duda son bastante más bajos, como ya debatimos en aquel pleno en el que se aprobó pues las liberaciones de los tres miembros. Pero es que además creo que su compromiso, su dedicación y sus horas de trabajo eran no para que le bajásemos el sueldo, sino para que incluso se lo subiéramos. Porque mis compañeros, Jorge, Isabel y Alfredo, no tienen horario. No trabajan de 9 a 2, como muchas veces han dejado caer en diferentes sitios. Trabajan 24 horas, 365 días al año. Este ayuntamiento no ha tenido descanso, ni fiestas, ni domingos, ni sábados. Se ha trabajado y se trabaja diariamente, como ya le he dicho, las 24 horas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo a usted no le tengo que demostrar nada, porque a quien se lo tengo que demostrar, a quienes se lo tenemos que demostrar, es a nuestros vecinos, y ahí está la prueba. Pero desde las 6:30, 7 de la mañana, Jorge, Isabel y Alfredo están velando por el bienestar de todos nuestros vecinos, controlando a todos los trabajadores, controlando me refiero a lo que tienen que hacer, no al control como tal de la persona, sino controlando que se tenga que hacer todo, los baldeos, las desinfecciones, los diferentes sitios del ayuntamiento. Entonces, que usted venga a pedir eso, pues me parece de una atrevida, creo que poco más tengo que decir. También pide que se bajen 4.000 euros para el reparto de la publicidad. Pues ya está, se hace como se hacía antes y como se lleva haciendo durante muchos años, y lógicamente es necesario repartir publicidad, poner en los puntos de información las diferentes cartelerías, y lo hacemos de la misma manera que se hacía antes, exactamente igual. También piden que bajemos 15.000 euros, esto es algo también que tengo algunas dudas, porque piden que bajemos 15.000 euros en publicidad y propaganda, pero que solo mantengamos la publicidad de turismo. Es que aquí la publicidad, todo conlleva turismo, es decir, que al final, ¿qué es turismo y qué no es turismo? Los concursos, los concursos, las medidas preventivas, las fiestas, los deportes, todo al final va dentro de nuestro proyecto por la mejora del turismo englobado. Entonces,
sería complicado saber diferenciar cuál es una publicidad turística y cuál no. Entendemos que hacemos las mínimas publicidades posibles, o por lo menos hemos recortado bastante en este tipo de cosas, pero bajar 15.000 euros como pide, pues creo que es imposible, porque en estos momentos es cuando más tenemos que vender todo lo que tenemos en Malpartida. Entonces, si empezamos a reducir publicidad que nos ayuda a que nos conozcan en diferentes sitios, pues creo que al final el camino es el equivocado, por lo menos el camino que nosotros pensamos es el equivocado. También piden, lo han pedido varias veces, que bajemos los gastos jurídicos en 17.000 euros. Pagamos lo mismo y a los mismos que hace 25 años. Piense usted quién gobernaba hace 25 años, o 30 años, o 35 años, y ahí saldrá la consecuencia, es decir, absolutamente lo mismo y a los mismos. Entonces, no entiendo por qué ahora sí, ahora no, y antes sí. Hay que ser congruentes con las cosas que se piden. Luego también, otra cosa que nos llama muchísimo la atención, es que piden que bajemos la partida de las dietas a las oposiciones, a los equipos, a los procesos selectivos, en 7.000 euros. Y yo lo explico para que los que están en casa lo entiendan. Este ayuntamiento está sometido a muchísimos procesos selectivos para la contratación, pues, del diferente personal que trabaja en este ayuntamiento. Entonces, si nosotros esos procesos selectivos los hacemos en horario de mañana, bloqueamos literalmente este ayuntamiento, porque, por si no lo sabéis, los tribunales están formados por funcionarios. Es más, este ayuntamiento, pues en una mayor transparencia y en una mayor imparcialidad, siempre nombra tribunales formados por gente cualificada. Siempre llamamos a la Junta, llamamos a las diferentes instituciones para que nos manden personal que apoye a nuestros funcionarios para que sea un tribunal, pues, objetivo, como debe ser. Entonces, disponemos de los funcionarios que hay. Si nosotros todos esos procesos selectivos, que son innumerables durante todo el año, los hacemos en horario de mañana, pues tenemos un bloqueo del ayuntamiento brutal. Por eso los procesos selectivos se pasaron por la tarde, y creo que así debe ser, porque es que si no, lo que ganaríamos de un lado lo perderíamos evidentemente por el otro. Y luego, pues cómo no, también otra de vuestras medidas estrella, pues pedís que bajemos en 35.000 euros las fiestas. Las fiestas las redujimos al mínimo, entre otras cosas porque, obviamente, debido a la situación, pues no se ha podido hacer mucha cosa. Teníamos ya una importante partida del presupuesto invertida en fiestas, porque pasamos las Navidades y pasamos la patatera, que pueden ser, pues, las dos fiestas, sobre todo el tema de carnavales y patateras, más fuertes y más potentes en cuanto a esta partida. Están reducidas al mínimo. Entonces, a mí me gustaría, pues, preguntarles qué hacemos, porque es que nos tenéis un poco desconcertados. ¿Apostamos por la cultura? ¿No apostamos por la cultura? ¿Intentamos hacer la vida más fácil, más amena, más agradable a nuestros vecinos? ¿Ayudamos a los empresarios o no los ayudamos? ¿Intentamos normalizar nuestra vida siempre con medidas de seguridad, como hemos demostrado en todas las actividades de ocio y cultura que hemos tenido durante todos estos meses? Aclárense, aclárense, porque decís una cosa, predicáis una cosa, pero luego hacéis otra. La ruta de la tapa la pusimos en marcha. Al final la desconvocamos porque, evidentemente, la situación era la que era. Criticasteis que suspendiéramos esa ruta de la tapa cuando estábamos en coordinación con todos los establecimientos del pueblo. Seguimos adelante con los conciertos seguros, que han sido, vamos, yo creo que no ha habido conciertos más seguros en toda España que esto. También lo criticáis porque seguimos. No lo sé, los conciertos del museo, todo se ha hecho con la mayor seguridad posible. Entonces, creo que dentro de las medidas que tenemos, habrá que intentar ofrecer alternativas a nuestros vecinos, o nos quedamos en casita, permitidme la expresión, muriéndonos de asco. Entonces, no sé, o sea, aclárense, sobre todo eso. ¿Seguís la misma hoja de ruta para todos? ¿No vayáis variando? No lo sé, porque no me interesan vuestras vidas privadas, pero entiendo que este verano algo habréis hecho. A lo mejor os habéis dejado escapar algún concierto en Mérida o algún al teatro. Todos hemos visto esas imágenes de Mérida brutales, entonces vamos a intentar tener un criterio parecido para todo y no hacer o decir una cosa, pero luego pensar o criticar otra. Entonces, vamos a ser un poco serios. Tenemos un presupuesto en fiesta reducido al mínimo, pero entendemos, este equipo de gobierno entiende, que hay que seguir dando alternativas, alternativas seguras, alternativas adaptadas a la situación que estamos viviendo, pero que, lógicamente, es nuestra obligación también, como servidores públicos que somos, intentarle hacer la vida más fácil a nuestros vecinos. Con lo cual, pues nos parece inadmisible. Y luego también habla de las dietas. Mire, este equipo de gobierno, esta concejala que os habla,
Creo que en dietas, en 9 años, casi 10 años que llevo de concejala, yo creo que en dietas por ahí me habrán pagado 100 euros. Cuando hablamos de dietas hablamos de comidas, de kilometraje y de todas esas cosas. Hace 20 años, 11 años, cuando gobernaba el Partido Socialista, solamente en dietas del alcalde, porque tenía coche oficial, vamos a recordarlo, pues solamente en dietas del coche, lo que pagaba del renti del coche, más lo que pagaba de gasolina mensualmente, tenía 10.000 euros al año. Solamente el alcalde en dietas de coche y kilometraje. Aparte comidas, había muchas más comidas. Yo estuve aquí unos meses de secretaria de alcaldía y os aseguro que pude ver muchas facturas de muchas comidas con mucha gente. Que en aquellos momentos ya dijimos, pero ¿qué es más? Yo lo vi con mis propios ojos. Cuando yo entré en este ayuntamiento 2 meses que estuve de secretaria, había concejales que pasaban el kilometraje casi diario del museo, de ir a los Barruecos, de ir al museo, y pasaban diariamente esos 3 o 4 kilómetros. Entonces, que ustedes vengan ahora a decirnos que rebajemos en 4.800 euros nuestras dietas, que son mínimas, que este equipo de gobierno no se va de comida, que este equipo de gobierno no hace kilómetros, y si los hacemos, la mayoría de las veces, ni siquiera los pasamos, pues me parece también ser un poco atrevido. Entonces, pues eso, vamos a pensar, no tengamos memoria solamente para aquello que queremos, ¿vale? Todo eso es lo que pide el Partido Socialista, que reduzcamos. He argumentado, creo que perfectamente, pues porque entendemos que ninguna de esas bajadas del presupuesto son lógicas y evidentemente no se van a hacer. Y además es que ahora voy a argumentar para lo que ustedes entienden que debemos de utilizar ese dinero que tenemos que quitar de estas partidas, porque también a la cual me parecen asombrosas. Piden que con todo ese dinero, que son el montante total casi 90.000 euros, lo destinemos a lo siguiente: limpieza y desinfección del municipio, así como dependencias municipales y puntos críticos. De octubre, cuidado, a diciembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses, 20.250 euros. Pues con este dato, solamente con este dato, demostráis la penosa forma de gestionar que tenéis. Es decir, que en 2 meses y medio, 3 meses, este ayuntamiento se gaste 20.250 euros en limpieza y desinfección, cuando acabamos de gastarnos 9.200 euros en una cuba, que nos vale para multitud de servicios, que se realiza una desinfección, como estamos viendo estos días, estupenda, tal y como nos está diciendo toda la gente que controla de esto. Y por otra parte, defensores de lo público, nos tenéis aburridos con bombardearnos con público, 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 y ahora pedís que privaticemos este servicio y le demos a empresas especializadas esto. Pues no me cabe tampoco en mi asombro. Aparte, pues volvemos otra vez a sacar lo mismo que hemos sacado muchas veces. Ahí tenemos las máquinas de viabilidad invernal, que son del Gobierno de España, que le hemos pedido infinidad de ocasiones a la delegada del Gobierno que nos las deje, que la empresa está dispuesta a hacerlo y que desde la delegación del Gobierno no le han dejado. Entonces, ¿por qué no nos ha echado usted una mano con esto, como nos dijo en la reunión que iba a llamarla, o que la llamó y que quedó a la espera, y haber hecho presión por el equipo socialista, que se os da muy bien presionar otro tipo de cosas, pero luego cuando la presión viene del lado que viene, no lo hacéis? Entonces, pues no, evidentemente este ayuntamiento hace las desinfecciones que puede hacer con medios propios, para eso tenemos esa cuba que hemos comprado, ya que no hemos tenido ayuda por parte del Gobierno para esto en nada, y cuando hay que hacer otro tipo de desinfecciones, pues se hacen a las empresas que entendemos que tienen que hacerlas y que habéis hecho alguna que otra pregunta y luego mis compañeros pues os contestarán. Luego también habláis de programa bono comercio local. Una vez más, llegáis tarde, es una buenísima idea, pero si no fuera, que ya la tenemos llevada a cabo. Es más, es que Malpartida fue uno de los primeros pueblos, por no decir el primero, por lo menos de la provincia de Cáceres, el primero segurísimo, vamos, que puso en marcha una campaña de ayuda, y ya lo sabe usted, porque de hecho nos sentamos a verlo, estuvimos viéndolo e intentamos llegarnos a algunos puntos de acuerdo. Nuestro PRES, con multitud de medidas en las que no invertimos los 52.800 euros que usted pide, sino 231.000 euros. O sea, es que en comparativa con el resto de pueblos vecinos y de similares características a las nuestras, creo que no hay ayuntamiento que haya invertido más y de mejor forma en ayudar a sus vecinos. Pero es que es más, es que en junio la gente tenía ya ingresada en su casa, en su número de cuenta, esas ayudas. O sea, la rapidez con la que ha actuado este equipo de gobierno, estando inmersos como estábamos en esa brutal crisis sanitaria, ha sido bestial. Entendíamos que aparejada a esa crisis sanitaria iba a venir una crisis económica y, lógicamente, nos pusimos a trabajar.
a la par que estábamos ayudando e intentando paliar la pandemia, estábamos también trabajando para estas ayudas. Y ahí estamos, o sea, no me lo estoy inventando. En el mes de junio, casi todas, menos las que lógicamente tuvieron pues algunos problemas que luego han ido subsanando, estaban ya ingresadas. Entonces, pues, para vosotros todo es poco. Ahora entendéis que hay que ayudar todavía más y más, sí, si por poder ayudar podríamos ayudar, pero vamos, creo que 231.000 euros invertidos, pues no está nada mal. Y luego también habla, por ir ya terminando, un programa de conciliación y refuerzo en materia educativa en el que quieren que invirtamos 10.000 euros. Explíqueme de qué más maneras quiere que hagamos, porque es que no sé. Estamos a punto de abrir el centro joven. Estamos terminando de ultimar de qué forma lo vamos a abrir, porque evidentemente tenemos que cumplir unas medidas de seguridad. Ese centro joven ayudará a la conciliación. La escuela de verano multideportiva de verano, si es que creo que hemos sido de los poquísimos ayuntamientos que ha sacado esto, que nos atrevimos, que fuimos valientes y dijimos adelante, vamos a organizar y vamos a hacer una programación segura, pero dinámica para nuestros niños, y ahí hemos tenido un éxito total con la grandísima ayuda y el esfuerzo de los monitores. O sea, que hemos ayudado a todas las familias que han necesitado conciliar a que esos niños estén durante todo el verano haciendo actividades con una variedad inmensa. Y, de hecho, ha sido un éxito. El año que más niños ha habido en el mes de agosto, ya lo dije en el día de la clausura, que, por cierto, me parece que usted estaba por allí y me escuchó. Además, la guardería desde que se abrió se cerraba en el mes de agosto siempre, porque era el mes que las trabajadoras se iban de vacaciones y porque entendíamos que era el mes que la guardería debía estar cerrada. Pero este equipo de gobierno otra vez más volvió a demostrar que somos valientes y que no nos tiembla el pulso cuando tenemos que tomar decisiones que ayudan y facilitan la vida de nuestros vecinos. Y arriesgamos. Y preparamos el centro, la guardería, para que pudiésemos abrir las puertas y convertir el centro en un centro seguro. Y hemos tenido los alumnos todo el verano, hasta el 31 de agosto que se ha cerrado el curso escolar. No ha habido ninguna incidencia, hemos tenido más alumnos que ningún verano, cumpliendo todas las medidas de seguridad, todo. ¿Qué más quiere usted que hagamos? ¿Qué más quiere usted que este ayuntamiento haga para ayudar a la conciliación? Y ya lo último de lo último de lo último es que pide refuerzo en materia educativa. Pero viene usted a pedirnos a nosotros lo que no hace la consejería. Que tiene usted sentada al lado una asesora que ahora tiene las competencias de educación también. Dígaselo a ella. Que lo que no está haciendo la consejería de educación, lo que no ha hecho durante la pandemia, que lo sé de primera mano porque soy docente. ¿Quiere usted que venga a hacerlo este ayuntamiento? Pero por favor, sea usted un poquito serio y tírele de las orejas a quien tenga que tirarle, pero no a nosotros en este caso. Podrá criticarnos lo que quiera, pero que este ayuntamiento no ha invertido en conciliación y que este ayuntamiento ha hecho mucho más de lo que tenía que haber hecho por la educación, porque al final, lógicamente, los beneficiarios son nuestros niños y son lo que nos interesa. Pero aún así, este ayuntamiento ha dotado al centro de mascarilla para los docentes, para los alumnos. Todos los alumnos que vienen a estudiar a la guardería, al colegio, al instituto, tienen mascarillas reutilizables con 70 lavados de uso realizadas por empresarias malpartideñas para además también ayudarlas en esta crisis a la que están inmersas. Apoyo de limpieza. Tenemos a una persona que la paga este ayuntamiento que está toda la mañana en el colegio limpiando los aseos, limpiando todas las zonas de paso de los niños. Hemos acometido una pequeña obra en el colegio para hacer un pequeño despacho y un cuarto de baño, un aseo, para que los profesores no tengan que moverse por los diferentes edificios. No sé. Cada vez que se ha confinado una aula, que por desgracia hemos tenido ya varias aulas confinadas, este ayuntamiento ha ido con el personal que desinfecta y que limpia las clases a desinfectar escrupulosamente esas aulas. Entonces, que ustedes vengan ahora pidiendo eso, pues no, usted lo que tiene que hacer es irse a la Junta de Extremadura y decirle que apoya a los centros educativos y que haga lo que tenga que hacer. Y cuando nos fuimos a confinamiento, por ejemplo, este ayuntamiento, junto con la ayuda de Cibertelecom, pagamos, todos los malpartideños pagamos a familias vulnerables conectividad y fibra para que pudiesen trabajar desde sus casas. Porque la Junta se le llenó la boca de decir que nos iban a ayudar, que no iba a haber brecha digital. Brecha digital, no va a haber brecha digital. Pues todavía estoy esperando. Y se lo digo y le hablo de primera mano porque sé lo que hay, porque soy docente y lo he vivido en mis propias carnes. Entonces, de verdad, yo entiendo que al final tienen que rellenar papeles y tienen que justificar un poquito su oposición, pero creo que, o por lo menos yo pienso que habría otras formas mucho más dignas de hacerlo. Nada más y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Entramos en turno de réplica. Don Antonio Jiménez, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Bueno, veo que no quieren llegar a acuerdo. Hemos sido conscientes después de este speech. Hay una cosa que me molesta de usted. No nos molesta, quiere que nos molestemos, pero que no nos va a molestar, aunque creo que no procede. Las continuas alusiones personales. Lo que un miembro de este grupo municipal haga en su vida privada o deje de hacer, creo que no viene al caso. Creo que no es el camino, pero bueno, porque aquí no estamos entrando lo que el ocio y hace la gente, pero bueno. Es una cuestión que es muy dado a realizarlo, muy dado a hacerla y bueno, en fin, cada uno ya nos vamos conociendo. Nosotros esto lo planteamos en septiembre para el pleno de septiembre y no fue admitido. Entonces lo hemos traído a octubre porque queríamos debatir y queríamos acordar como hicimos en el primer acuerdo que surgió por nuestra parte en unas publicaciones que hicimos el 18 de abril y después el equipo de gobierno planteó otras cuestiones y al final pues se llegó aquí un acuerdo, fue por consenso y yo creo que salió bastante bien y yo creo que los malpartideños y malpartideñas lo agradecieron. Y creíamos que después de la desescalada del confinamiento, después de la desescalada y cuando la terminación del confinamiento, creíamos que la situación iba a mejorar, pero desafortunadamente la situación no está mejorando y estamos viendo que se están produciendo efectos importantes desde el punto de vista económico-social en relación con la pandemia. Y una de las cuestiones fundamentales que se está produciendo, en primer lugar, es el tema del consumo. Se está hundiendo el consumo de una manera importantísima. Por tanto, nosotros consideramos que sí es cierto, y lo hemos dicho, y lo he dicho al principio, lo reitero, que el primer programa funcionó bien, se ha pagado en tiempo y forma. Y es cierto que hay que reconocer que la gestión ha sido eficaz y eficiente. Ahora se está produciendo un segundo rebrote. De hecho, en las publicaciones que realizan ustedes habitualmente en las redes sociales, lo están diciendo. Y es algo constatado estadísticamente que el consumo se está hundiendo. Por tanto, consideramos que hay que establecer medidas, y por eso las planteamos, medidas de apoyo al comercio y a los establecimientos locales. Y que nosotros no somos tan listos como son ustedes, hemos visto que en otros municipios están funcionando los bonos al consumo, que gastas una determinada cuantía en un establecimiento y te pone a disposición otra cuantía en dicho establecimiento para que sigas comprando. Es una forma de incentivar el consumo. ¿Ayuda? Pues todo ayuda. Y ahora es el momento. Por tanto, esa era nuestra idea en cuanto a esto. Ahora analizaré las distintas partidas. En cuanto al tema de la limpieza, que es el segundo aspecto que planteamos, consideramos que sin desmerecer el trabajo que están haciendo los operadores municipales en cuanto a limpieza, consideramos que la misma, no hay que dejar lo que hacen los operarios municipales, lo que está haciendo el ayuntamiento, sino que hay que reforzarla. Si el ayuntamiento tuviese todos los medios precisos para ello, pues nosotros lo haríamos con los públicos, porque nosotros defendemos los públicos, pero donde no llega a los públicos no nos importa acudir a los privados. Por tanto, consideramos que hay empresas que se están dedicando a ello. Esta semana una de las empresas que se dedica a ello ha estado limpiando las calles y eso no es ni más ni menos. Y esos precios que hemos puesto nosotros son los que está cobrando esa empresa. La empresa que se encarga en este municipio de recoger la basura y de realizar la limpieza viaria cuando la ha realizado, por ejemplo, otro día, esos precios que son los mismos que la ha dado un municipio. Por tanto, no me diga usted y no empiece con las palabras grandilocuentes diciendo que si la gestión, que sí que es inadmisible, que tal, en fin, que no voy a repetir porque tampoco viene a casa, tampoco. Esos precios que hemos dado para estos tres meses son los precios que se están dando municipios cercanos a nosotros de esa empresa para esas funciones, donde se trata de limpiar las calles, el baldeo, desinfección, puntos críticos, edificios municipales, etcétera, etcétera. Porque creo que eso lo está demandando los vecinos y las vecinas del partido. Lo llevan demandando reiteradamente. No se ha hecho nada en verano y mucha gente lo ha dicho. Entonces nosotros consideramos que es necesario y preciso que se realice. Pero bueno, ¿qué les parece ser? Que no. Y por último, el tema de la conciliación ha mezclado varias cosas. Nosotros consideramos que hay que establecer y que es bueno establecer programas de apoyo. Y si ha dicho que va a abrir el centro joven, que lo llevamos escuchando, esta es, creo que es la tercera vez que escuchamos en el pleno que se va a abrir, que se va a realizar, pues consideramos que hay que realizar cuestiones para el tema responsable, para el tema del ocio juvenil, porque es una cuestión importante y porque se producen derivadas en esta situación
sanitaria y de pandemia, se producen situaciones derivadas con esa población. Bueno, es decir, no hay ningún tipo de recurso, ni ningún tipo de vía, ahora mismo incluso los establecimientos están cerrados, por tanto, o se cierran una hora no habituales, ¿qué pasa? Pues que hay que acudir a lo que hemos dicho y que hemos preguntado y que hemos planteado otras veces. Por tanto, consideramos que es necesario ese refuerzo. Necesario, que no decimos que no, que la primera parte se apoyó por parte del Ayuntamiento de la Fibra, en conexión con la consejería, cuando fue la que entregó los aparatos informáticos. Debemos seguir reforzando el tema. Si es necesario reforzar y apoyar a la gente que no tiene, pues yo creo que crear una partida que está ahí prevista por si fuera necesario, yo creo que no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de cuestión. Nosotros los tres puntos sobre los que queremos incidir son: hay que ayudar otra vez, porque es necesario, porque si no esto va a sufrir unas crisis y unos efectos que no preveíamos y van a ser más acuciantes de los previstos, que hay que ayudar en la medida de lo posible al comercio y al establecimiento local. Y hemos establecido una medida que está funcionando bien en otros municipios. En segundo lugar, creemos que hay que reforzar la limpieza, desinfección viaria, puntos críticos, edificios, en Malpartida. Creemos que hay que reforzarla. Y para ello hemos seguido y hemos visto lo que se hace en otro municipio. Por otro lado, hay que crear una partida específica para esas cuestiones de conciliación, de ocio, etcétera, etcétera, por si es necesario reforzarla. Para ello, pues, como la política es un juego de prioridades, ahora mismo tiene que haber prioridades. Para nosotros las prioridades son esas tres prioridades y otras prioridades. Yo sé que para este equipo de gobierno hay otras prioridades, como gastarse una cuantía muy importante en un festival o gastarse una cuantía importante en informes. Bueno, perfecto, nosotros ni entramos ni salimos, son prioridades. Claro, uno que lo valore como quiere y después los vecinos y las vecinas tengan en cuenta. La retribución del equipo de gobierno. Yo ni entro ni salgo, lo que trabajan dejan de trabajar, aunque es cierto que en otras publicaciones han dicho que no trabaja las 24 horas, que también había de fiesta, etcétera. Entonces, hay un poco de contradicción lo que dice usted y lo que se dice. Pero en todo caso, la bajada que establecíamos se ponía en conexión con el esfuerzo que había hecho el Grupo Municipal Socialista en cuanto a la aportación del grupo y de las comisiones, que es una cuestión constatable. En la partida, en cuanto a otro personal, pues menos 4.000, pues consideramos que hay que difundir publicidad, se puede establecer, articular hasta a través de otros medios, 4.000 euros, bueno, hacemos una pregunta en relación a este tema. La publicidad y propaganda, hay una parte, dentro del presupuesto una partida específica de publicidad de turismo, y queríamos que el resto ahora mismo, pues no tiene mucho sentido, porque estamos viendo lo que está pasando en otras comunidades, estamos viendo las distintas situaciones, desafortunadamente ahora la situación está complicada. Que hace 25 años se establece un servicio, entonces eso significa, según su criterio, que toda la vida ese servicio se va a mantener, porque se hizo hace 25 años, porque lo establecimos nosotros al mismo precio. Entonces, eso se va a establecer, se va a mantener toda la vida, no se cambia, ¿no? Porque como se estableció, ya tiene. Pero es que es un argumento peregrino, es decir, ahora mismo ese servicio, en aquella época se consideró, se ha mantenido durante los gobiernos del actual alcalde, del anterior alcalde y del anterior alcalde, que fue el que los puso, perfecto. Ahora se puede considerar que no es necesario. ¿Ustedes consideran que es necesario? Perfecto. A pesar de que es necesario, acudimos a otro tipo de profesional para pedir informe. Tampoco tiene mucho sentido. Las oposiciones. En una situación normal yo estaría totalmente de acuerdo con ustedes, pero es que ahora mismo hay que priorizar y entonces pues hay que hacerles ver a los empleados y a los compañeros pues que hay que echar una mano. En cuanto a actividades culturales, fiestas y toda esa historia, si es que desafortunadamente nosotros estamos a favor de ello y no, pero es que la situación que hay hasta final de año, pues la situación que se plantea. Un segundo rebrote, el tema de la gripe, no sabemos cómo va a repuntar el tema del coronavirus. Ahora mismo es que es sumamente arriesgado y en todos los municipios han tenido una actitud de prudencia. Al final lo que nosotros le decimos es que hay que tener una actitud de prudencia. Ustedes pueden hacer lo que quieran, porque son el equipo de gobierno, tienen la mayoría, y no entramos ni salimos. Pero la prudencia dice que si esas partidas no se van a gastar, utilicémoslas según las prioridades políticas en otras cuestiones, como puede ser ayudar al comercio, el tema de la limpieza y el tema de la partida esa. Y por último, en cuanto a las dietas, pues si usted ha cobrado 100 euros y el resto de los compañeros han cobrado 100 euros, pues no sé qué sentido hay de mantenerlas, se pueden destinar a otras cosas si no se gastan.
si una partida no se gasta. Por todo ello, si no quiero tampoco alargarme más, porque aquí hay que fijar las prioridades políticas. Es decir, nosotros queremos seguir ayudando al comercio local, queremos seguir ayudando al establecimiento, queremos que, en la medida de lo posible, facilitar y ayudar que la limpieza, tanto del pueblo, de la red viaria, como de los puntos críticos, como del edificio, sea la más completa posible. Creemos que es necesario establecer partidas adicionales para el tema conciliación, turismo, ocio, en cuanto a específico, ayudarlos, todas esas cuestiones. Nosotros reiteramos que consideramos que esto sería bueno y conveniente que intentásemos llegar a un acuerdo y que intentásemos establecer. Estas son las partidas que nosotros hemos establecido. Nosotros no estamos cerrados a que se puedan sacar recursos del presupuesto de otras partidas. Tampoco hemos cerrado. Nosotros hemos establecido estas porque hemos visto eso. En todo caso, si ustedes no quieren, nosotros consideramos que esta moción es buena y positiva para el pueblo de Malpartida de Cáceres, beneficia a los malpartideños y malpartideñas. Creo que el ayuntamiento está en condiciones de poder hacerla frente y por todo ello solicitamos que se proceda a la aprobación de dicha moción. Muchas gracias. Muy bien. Doña Sandra, tiene usted la palabra. Muchas gracias de nuevo. Esta moción no vale para nada porque todo lo que se puede hacer ya se está haciendo desde hace muchos meses. Ha empezado usted hablando de que hay que ayudar, que evidentemente es que este ayuntamiento lleva ayudando desde el día 1. A lo mejor le tendría que haber dicho usted a su amigo Vergele que si no nos hubiese prorrogado las restricciones de Malpartida 7 días más, pues la actividad económica en Malpartida se podía haber reactivado un poquito más, porque en los últimos 14 días este pueblo ha tenido 5 positivos. En los últimos 7 días este pueblo ha tenido 2 positivos. Y este equipo de gobierno, este alcalde ya le dijo al consejero cuando le llamó para decirle que estaban estudiando ampliar las medidas de restricción de Malpartida, que entendíamos que no era necesario. Y es que no era necesario. Entonces, insisto, si está usted diciéndonos a nosotros que hay que ayudar, también dígaselo a sus amigos de la Junta. Dígale usted a Vergele que no es necesario que Malpartida siga teniendo restricciones, entre otras cosas porque los vecinos de Malpartida son serios y responsables y llevan autoconfinados desde el día 5 de septiembre. Es que hay que salir solamente por la calle para darse cuenta que no sale la gente, que no es necesario, que a mí me cuentan vecinos de otros sitios que están en las calles, los parques llenos, las plazas llenas, pero es que aquí en Malpartida, porque somos responsables todos los vecinos, no es necesario. Entonces, no venga aquí usted a decirnos a nosotros que tenemos que ayudar a los empresarios, pero luego aplauda la decisión de su amigo Vergele de ampliarnos una semana más las medidas de restricción, cuando no son necesarias y cuando los datos de salud pública los avalan. 2 positivos en la última semana, 11 positivos activos ahora mismo. Entonces, que con 11 positivos activos que tengamos ahora mismo, tengamos que estar otra semana más con restricciones que perjudican al 99% a nuestros empresarios, pues dice mucho de lo que está gobernando y de lo que está liderando esta crisis sanitaria en Mérida. Entonces, a lo mejor no es a nosotros a quien nos tiene que venir a decir este tipo de cosas. Igual las tiene que decir en otros sitios. Entonces, pues no lo sé. Este ayuntamiento, pues a este ayuntamiento le encantaría aprobar al mes que viene otro PRES con otros 200.000 euros. Si por encantarnos nos encantaría, pero evidentemente tenemos los medios que tenemos. Entonces, me dice usted, y además me encanta que me lo diga, que hay que arrimar el hombro. ¿Que hay que arrimar el hombro? ¿Vale? Pues arrímelo usted, que con 62.000 euros que gana usted de diputación y la asesora de cultura, más de 40.000 euros. Perdón, aquí no estamos hablando. Eso sí que no se lo consiente usted, porque yo aquí no voy a decir lo que gana usted en el sueldo. Yo aquí señor, ni. No, señor Jiménez, no está usted en el uso. No, porque está haciendo una alusión personal. Perdón. Sobre mí y sobre perdón. Ella, no, y sobre mi compañera. A ver, asesora, ustedes, es un cargo político. Perdone, pero ustedes no están en el uso de la. No voy a hablar del sueldo de Ismael, ni del otro, ni de la otra, pero sí de cargos públicos. Yo si quieren le digo mi por sueldo, favor, no soy un cargo público, por favor. Pero si quieren se lo digo porque soy funcionaria pública. Ya esperaba yo la alusión personal. Por favor, señor Jiménez, usted, no está en el uso de la palabra. Usted, perdone, yo soy funcionario público. Perdone, señor Jiménez, perdone, no está en el uso de la palabra. Y usted es un cargo directivo de la Diputación designado por el equipo de gobierno. Entonces, ninguna. No, ninguna. Porque soy funcionario. A ver, le hago un llamamiento al orden a los dos, como no se callen ustedes. No están en el uso de la palabra y les pido, por favor, que respeten los turnos. Están hablando todo lo que quieren, pero en su turno. Tanto vamos a regirnos unas normas. Pero yo les rogaría que no tengan ustedes la piel tan fina para hablar de los demás y no poder hablar de ustedes.
Señora Sandra, si usted con la entrada. Es que le molesta mucho que le dice que son ataques personales. Antes no he dicho nada, he dicho que a lo mejor habéis ido a algún concierto, pero yo no sé si habéis ido porque no me importa. Si eso es alusión personal y le ha ofendido, eso lo retiro, lo de antes. Solamente decir que a lo mejor habéis ido a Mérida o a donde sea, que es que me da igual, vamos, es que me da igual. Pero no voy a hablar del sueldo de Ismael, ni del sueldo de Selva, ni del sueldo... Es que no me importan tampoco. Pero evidentemente, vosotros dos sois cargos políticos, designaciones políticas. Entonces, si a ustedes les molesta que yo diga que usted gana en un cargo político de diputación 62.000 euros y que la señora María José es asesora de la Consejería de Cultura y gana más de 40.000 euros, pues lo siento, pero no me da ninguna envidia, no me da ninguna envidia. Si quieren que yo le diga mi sueldo como funcionaria pública que soy, maestra, se lo digo ahora mismo si quieren, no tengo ningún problema. Como le digo el de Jorge, 17.000 euros, como le digo el de Isabel, 17.000 euros, y como le digo el del alcalde, 38.000 euros. Entonces, de los demás no voy a hablar porque son cuestiones personales, pero es que ustedes son cargos políticos. Si no entienden eso, pues el problema lo tenéis vosotros. Tiene un llamamiento al orden. Como usted continúe, le voy a tener que hacer un segundo y sabe que al tercero conlleva la expulsión. Es que de verdad, o sea, vamos a ponernos una venda en los ojos y a decir a los malpartideños, no, ustedes están pidiendo que este equipo de gobierno, que los concejales liberados y el alcalde hagan un esfuerzo. Y es que además, no lo he dicho en la primera intervención, he querido ser hasta prudente y me he callado, no lo he dicho. Porque esperaba que obviase ese punto o por lo menos no dijese lo que ha dicho. Pero es que ha vuelto a hacer alusión a la bajada de los 7.000 euros de las retribuciones de mis compañeros y no lo voy a permitir, no voy a permitir que mis compañeros, con el esfuerzo que están haciendo, que se están matando diariamente por este pueblo, ¿eh?, y que tienen más que justificado ese sueldo y mucho más, cuando son concejales y alcaldes que ganan bastante menos que otros en otros sitios, ¿eh? Entonces no lo voy a permitir, y si a usted le molesta que yo diga lo que usted gana, pues lo siento, pero es lo que gana, porque es un cargo político. Y gana, que sepamos, 62.000 euros. Y en María José, más de 40.000 euros. Y lo siento mucho, y lo voy a decir aquí, en Roma y en Santiago, porque sois cargos políticos. Y si os molesta, pues os ponéis unos tapones. Pero Malpartida, los vecinos de Malpartida tienen que saber que vosotros nos estáis exigiendo a nosotros que nos bajemos el sueldo y que hagamos un ejercicio de responsabilidad, porque es que la medida... Pero vosotros, ¿qué esfuerzo estáis haciendo? ¿Qué ejercicio de responsabilidad estáis haciendo vosotros? Para este pueblo. ¿Estáis haciendo alguno? Ninguno. Poner palos en las ruedas. Porque es que además los cargos políticos que soléis tener solo os valen para poner a Malpartida palos en las ruedas y para beneficiaros personalmente vosotros. Y lo hemos debatido en este pleno una y mil veces. Una y mil veces. Y tenemos argumentos de sobra para decirle una y otra vez de qué forma los cargos políticos del PSOE en Malpartida de Cáceres han puesto palos en las ruedas de este ayuntamiento. Lo que no hicieron en su día los demás. Porque aquí ha estado cargos políticos Víctor del Moral, Fernando, Pilar Pérez, José Antonio Agunde, y han traído, Tony Pedrera, y han traído todo lo que han podido y más a este pueblo. Entonces, si os molesta, pues lo siento. Y el que se pica, ajos come. Y ya está. Y vuelvo a repetir que en la primera intervención no lo he querido decir. Pero me ha obligado a decirlo cuando me vuelva a pedir que mis compañeros hagan un sobreesfuerzo. Que ganan 1.000 euros y el alcalde 1.800 euros. Y que le pida usted un esfuerzo a personas que están trabajando 24 horas con familia es de ser un egoísta, ¿vale? Un egoísta, porque nos conocemos todos en este pueblo y sabemos lo que trabajamos todos, ni más ni menos. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer usted es callarse la boca y no pedir que este equipo de gobierno y que estos concejales liberados se bajen su sueldo, porque en muchos de los casos ponen dinero de su bolsillo. Entonces, haga el favor de ser un poquito serio y si le molestan las cosas que le digo, pues se aguanta. Pero yo a nivel político le voy a decir lo que quiera, porque tengo legitimidad para hacerlo. Porque usted es un cargo político y punto, y ya está. Será funcionario, pero el cargo de funcionario que usted tiene no gana lo que está ganando ahora. Entonces no me venga ahora queriendo engañar a la gente, porque estoy ya hasta las narices de tanta demagogia. Entonces ya está. Lo de la limpieza, vale, Coniser, sí, Coniser es la empresa que limpia el pueblo y es la que el otro día ha estado haciendo baldeo, que están recogidos en el contrato que tiene firmado este ayuntamiento. Eso es diferente. Nosotros, cuando en marzo comenzamos con esto y ya empezamos a ver el tema de los baldeos y el tema de las desinfecciones, le pedimos presupuesto a Coniser, pero nos parecía desorbitado, además de que había una lista de espera brutal, es decir, teníamos que esperar muchísimos días para poder empezar esas limpiezas. Entonces, por eso empezamos a ver otras medidas. Pero es que le vuelvo a decir lo mismo. Dice usted que cuando no se puede con lo público, pues habrá que tirar de lo privado. Pero es que ahí están los camiones de viabilidad invernal. ¿Pero por qué no va usted a decirle a la delegada del gobierno que nos los deje? ¿Por qué se tiene que gastar este ayuntamiento en tres meses 20.000 euros
Si se ha gastado 9.200 en una cuba, ¿qué hace? ¿Le hace el mismo efecto? Pero si es que ustedes se piensan que porque venga una empresa especializada en desinfección y haga el baldeo como lo hacen nuestros trabajadores con esa cuba, va a ser como una varita mágica, que no, que es igual, que es agua y lejía. ¿Qué es agua y lejía? Que es que no es un producto maravilloso y mágico. Que es una desinfección como se hace en nuestras casas, seguidas evidentemente por un reglamento y por unas medidas que vienen establecidas por las autoridades sanitarias. Entonces entendemos que no es necesario, que los vecinos nos están pidiendo a nosotros que hagamos eso. No. Los vecinos, solamente ha habido un grupo de vecinos que sí lo han pedido, que ha sido los de la Plaza del Quijote. Porque cuando se empezaron a hacer los PCRs masivos, sí que es verdad que el primer día iban cada X tiempo cuando lo teníamos establecido. Y cuando empezaron a hacerse más, de manera masiva, sí que reforzamos eso. Y un día festivo, domingo, Alfredo, fue el domingo, que tuvimos una reunión, que usted lo sabe porque yo le informé personalmente de la reunión extraordinaria que este equipo de gobierno había tenido un domingo, el domingo del Puente de Extremadura, a las 7 de la tarde estábamos aquí reunidos, y yo cuando salí le informé personalmente, porque usted lo sabe, y me llamó y estuvimos hablando, y le dije que desde ese momento se iban a empezar a hacer las desinfecciones. Se llamó al trabajador, Isabel, y el trabajador no dudó en un día de festivo ponerse a trabajar y se fue a desinfectar la Plaza del Quijote. 6 de septiembre, aquí está, y se desinfectó la Plaza del Quijote, que es donde se estaban haciendo los PCR masivos y los puntos críticos que nosotros entendimos. Y a partir de este día se empezaron a hacer ya limpiezas diarias, hasta que ya adquirimos la cuba, que lógicamente nada tiene que ver con lo que antes se hacía, lógicamente, porque los medios que disponemos son los que son. Y a nosotros nos encantaría tener muchísimo dinero para poder ayudar a toda la gente, pero lógicamente este ayuntamiento llega hasta donde llega y tenemos que seguir dando servicios y tenemos que seguir ofertando cosas y ofreciendo cosas a los malpartideños. No podemos anclarnos y no hacer nada. Y lo entendemos así, porque entendemos que casi tiene que ser la nueva normalidad. Y tiene que ser una nueva normalidad con la mayor normalidad posible. Y ya está. Entonces, que lógicamente para ustedes lo estamos haciendo muy mal, ha quedado claro en este pleno, en vuestras publicaciones, en vuestros comentarios, en vuestro todo, ha quedado clarísimo que no os gusta cómo lo hemos hecho. Pues lo sentimos, lo hemos hecho como mejor podemos, como mejor sabemos. Ahora, sí le digo una cosa, más de lo que hemos hecho no podemos hacer. Y dedicarle más horas de la que le hemos dedicado tampoco. Pero me quedo con una cosa, que ustedes no lo ven, pero la calle sí. Entonces, como a mí mis vecinos malpartideños, de un lado, de otro lado, de arriba y de abajo, me vienen a decir las cosas y sé que las dicen de verdad, pues al final me quedo con eso. Y me quedo con que Malpartida está superando una segunda ola muy fuerte, lo está superando bien, este equipo de gobierno ha vuelto a demostrar que ha tomado medidas antes de tiempo y tenemos toda la situación controlada hasta donde se puede tener controlado, porque lógicamente, pues en el momento que podemos movernos, que podemos ir al colegio, que podemos hacer y que podemos deshacer a los niños a los colegios, pues todo es mucho más complicado. Pero tenemos, este equipo de gobierno tiene la conciencia muy tranquila de que está haciendo las cosas bien, de que está esforzándose, de que está trabajando por el bien de los malpartideños, y si vosotros no lo veis, nos da igual, porque el pueblo, que es el que tiene que verlo, sí lo ve. Me lo ha vuelto a decir usted con la frase, brutal frase, este verano no se ha hecho nada. Que Antonio Jiménez, portavoz de la oposición, venga a decir que este ayuntamiento este verano no ha hecho nada, pues también me parece de una... Es que no tengo ya ni apelativo para decirlo. Pero bueno, este equipo de gobierno no va a llevar a cabo esta proposición del Partido Socialista por todo el largo y extenso argumento y debate político que yo he hecho, porque entendemos que ya hemos hecho un grandísimo esfuerzo económico, porque evidentemente si la situación sigue, que seguirá, pues en el presupuesto del ejercicio que viene sí que tendremos que contemplar otro tipo de ayudas, ya estamos trabajando en ellas, este equipo de gobierno no se le caen los anillos y ya está desde el día uno trabajando y pensando en lo que puede ser, intentando anteponernos y adelantarnos a lo que pueda venir. Sabemos que va a venir una gran crisis económica, pero lógicamente el ayuntamiento tendrá que arrimar el hombro, pero como lo tendrán que arrimar el resto de administraciones. Y eso no se le olvide, que los ayuntamientos únicas y solamente no pueden combatir esto. Es decir, si no hay ayuda del resto de administraciones, pues poco más se puede hacer. ¿Vale? Fuimos el primer pueblo en aprobar un plan económico, un plan de ayudas económicas. En junio estaban ya esas ayudas ingresadas. Entonces, déjese de populismo, déjese de suplicarnos que pongamos estas medidas en vigor, póngase a trabajar y seguro que de esta forma no presentaría este tipo de cosas, sino que a lo mejor
nos diría que nos sentásemos a trabajar o a pensar en otro tipo de cosas mucho más importantes. Así que nada más y muchas gracias. Bien, por el Grupo Municipal Socialista cerramos ya el debate y fijamos postura ante votación. Perfecto, gracias, señor alcalde. Reitero lo dicho anteriormente a los vecinos que nos están viendo. Le gusta mucho a la señora portavoz las alusiones personales. Todo lo que es por nuestra condición. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Tanto la señora Acedo como yo, como somos funcionarios hace muchos años, por tanto. No tenemos, además estamos plenamente orgullosos, tanto María José Acedo como yo, de lo que estamos, donde estamos y participando, creemos, en un proyecto que es el válido para intentar ayudar a los vecinos y vecinas de Malpartida, de la provincia de Extremadura y de España, pues para salvar un poco. Afortunadamente está gobernando la izquierda en este país, en esta comunidad autónoma, en esta provincia, desafortunadamente este municipio no, para intentar revertir. Mi amigo Vergeles, el señor José María Vergeles, que ha llamado al señor alcalde tres veces, una no se pudieron poner en contacto, no sabemos por qué, y dos veces sí le ha comunicado a esto. ¿Por qué no le ha preguntado a él cuáles son los criterios de salud pública por los que se tomaron las medidas y se han prorrogado? Porque yo no soy especialista en salud pública, no soy tan listo. No soy tan listo, entonces yo no sé de salud pública. Yo sé que hay unos criterios, hay un establecimiento, y si lo han prorrogado, pues lo han prorrogado. Yo no le puedo decir a alguien, porque la gestión pública no es una cosa de amiguismo, como algunos se creen, de pata. Dice usted, esto tiene unos criterios y estamos jugando con la salud de la gente. Entonces yo creo que hay que ser bastante serio a la hora de decir, hablar con mi amigo Vergel. Que, por cierto, yo creo que con respeto habría que decir el consejero, por lo menos, Vergeles, como hablamos con respeto de todos los cargos, o por lo menos tratamos. Nosotros ponemos palo en las ruedas, no nos pusimos palo en las ruedas porque recuerdo, y el pueblo de Malpartida tiene que recordar, que votamos a favor del plan del ayuntamiento, votamos a favor en el presupuesto municipal, en la aprobación inicial, por primera vez en la historia del PSOE en la oposición, nos abstuvimos y quedamos y le planteamos medidas al señor alcalde personalmente para intentar llegar a un acuerdo durante el plazo de exposición pública, para intentar llegar a un acuerdo de un presupuesto conjunto, la rechazó en dos líneas. Estimados señores, una vez estudiada su alegación del presupuesto 2020 por el equipo de gobierno local, por medio del presente le informamos que no consideramos oportunas las mismas y por tanto no procederá a modificar el presupuesto inicialmente aprobado. A pesar de todo ello, no hicimos alegaciones para que el presupuesto se aprobase en el plazo establecido para que pudiesen cobrar los empresarios en la fecha que se había determinado y que se había comprometido el ayuntamiento y el alcalde, y no hicimos nada, porque consideramos que lo más importante era ayudar ante la crisis económica y social. Ha pasado el verano, yo no, si he dicho que no había hecho nada, no sé, a lo mejor es la expresión, no soy consciente de ello. Si es así, no lo retiro porque no es cierto eso. Ustedes han hecho lo que se tenían que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. En muchas cosas estamos radicalmente en contra y en otras estamos pues, de acuerdo. Estamos de acuerdo en la tirolina, que estuve. No sé si es malo que estuviese a ver a mi hija. No sé si es malo y a usted le sentó mal que yo asistiese. Si ya así, porque si me fiscaliza, si voy a Mérida o no voy a Mérida, también me fiscaliza la tirolina. En todo caso, esto no es demagogia ni callarse, porque nosotros no nos vamos a callar. Nosotros lo hemos hecho con la buena voluntad. Se lo hemos planteado en junio, se lo hemos planteado en septiembre y se lo hemos planteado ahora. Creemos que hay tres medidas que se pueden ayudar y que estamos dispuestos a negociar las partidas por las que hemos establecido. Ya las establecimos en el presupuesto. Nos dijeron que no, bueno. ¿Que podemos perfilar y podemos? Estamos de acuerdo. Pero creemos que es bueno reforzar la limpieza, creemos que es bueno los bonos al consumo, sobre todo en esta situación complicada. La medida de fase 2 terminarán la semana que viene, o cuando digan los salud pública, que es lo que saben de esto, y el tema de la conciliación que se puede avecinar, porque el presupuesto del año 2021 sabemos cuándo lo vamos a aprobar. Por tanto, que haya una partida para hacer frente a dicho imprevisto, pues creemos que es positiva. Sobre esas partidas que hemos dicho, sobre otras partidas. ¿Que no? Nada, nosotros consideramos que esto es bueno para el pueblo, creemos que estas son prioridades políticas trascendentes e importantes, que hay que ir avanzando, porque si no, cuando queramos en aprobar el presupuesto del 21, a lo mejor la herida y el hoyo es muy grande, y a lo mejor esto permite amainar en la medida posible, a medida del ayuntamiento, que nosotros valoramos el primer esfuerzo que se hizo, pero también hay que valorar que nosotros, aunque usted diga siempre que la oposición nacional se hace cosas, y por tanto solicitamos la aprobación de dicha moción, porque consideramos que la prioridad, ahora, que estas tres cuestiones pueden ser prioritarias para el ayuntamiento: limpieza, ayuda al consumo
y partida para conciliación, refuerzo escolar y similares. Por todo ello pedimos el voto a favor. Bien, procedemos por tanto a votar la proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a la modificación del presupuesto. ¿Votos a favor de la misma? 5. ¿Votos en contra? 6. Queda por tanto rechazada la misma. Punto cuarto. Proposición de los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, don Alfredo Aguilera Alcántara, doña Sandra Victoria Valencia Ramos, don Jorge Villaverde Pérez, doña Isabel Plano Calvo, don Diego Mauricio Caballero Valle y doña Ana Isabel Aguilera Alcántara, relativa a instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. Bien, antes de entrar en el debate, ruego a los señores concejales que intentemos abreviar las distintas exposiciones, porque solamente con el primer punto del orden del día no hemos tirado más de una hora. Entonces, ruego a todos que hagamos ese esfuerzo de intentar sintetizarlo por la capacidad comprensora de los mismos, porque nos podemos hasta perder en tanto debate. Cedo la palabra a don Jorge Villaverde en su condición de concejal delegado del Área de Seguridad Ciudadana. Gracias, buenos días. Bueno, voy a intentar ser breve. La ocupación ilegal ha crecido un 58% en los últimos años, pasando de 7.739 casos en 2013 a 12.214 en 2018. Entre enero y junio de este año se han registrado 7.450 denuncias, lo que equivale a un 5% más que el año pasado, según el Ministerio del Interior. Se producen unas 41 denuncias diarias y se estima que hay unas 87.000 viviendas ocupadas, más todas aquellas que no se ha denunciado su ocupación. Estos datos nos muestran cómo se ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada, además de alterar la convivencia vecinal y pone en riesgo la seguridad y la integridad de las personas y bienes. Aquí, como todos sabemos, no somos ajenos a esta problemática, teniendo algún caso de ocupación y generando inquietud entre los vecinos y problemas de convivencia. En los últimos años se han producido avances legislativos, como en 2018 a través de la Ley 2005 de 2018, que modificó la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil, acortando los plazos y agilizando los procedimientos, aunque esto, como todos sabemos, sigue siendo mucho tiempo. Es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal, además de luchar contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio. En el Congreso se ha presentado una proposición de ley orgánica que refuerza el concepto de domicilio ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular frente a quien ocupa y, por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal. Esta proposición de ley introduce medidas como las que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar de las viviendas ocupadas en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses y considera nula la inscripción en el padrón municipal. Agiliza el proceso penal para juzgar en este tipo de delincuencia y regula nuevas penas y, si son responsables políticos, incluye una inhabilitación de 15 años para el ejercicio de cargo público. Por lo tanto, nuestra propuesta de acuerdo es la siguiente. Primero, manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación. Segundo, instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional. Tercero, aprobar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal. Y por último y cuarto punto, dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia, a la Presidenta y a los portavoces políticos de los grupos con representación en el Congreso. Nada más, muchas gracias. Por el Grupo Municipal Socialista, la señora Cedo tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo les confieso que cuando vi el orden del día, cuando me llegó por correo electrónico, creo que fue el pasado lunes, cuando vi esta moción, me llevé una enorme sorpresa y les explico por qué. Sorpresa en principio porque es una moción que está siendo presentada por su anterior partido, del que ustedes decidieron bajar la baja voluntaria en el mes de febrero, creo recordar, en todos los ayuntamientos y en parlamentos autonómicos de este país. Y la verdad es que me gustaría saber cuál es la opinión de los dirigentes provinciales y regionales de su expartido cuando vean que le han presentado esta misma moción, a lo mismo que cuando se les pregunta por ustedes, su respuesta es que ya no pertenecen a su grupo político. Pero, en fin, ese es otro tema y ellos verán, o ustedes verán y ellos cómo se resuelve. Bueno, se trata de un tema que su expartido, como les comentaba antes, está llevando a todas las cámaras de representación, ayudado bueno, por medios de comunicación de la derecha, que han buscado crear una alarma social.
donde no la hay, e imagino que también con el beneplácito de empresas de seguridad que gracias al alarmismo pues están haciendo caja. Y ustedes nos traen a un pleno municipal esta problemática, y dado que ya no tenemos la oportunidad de obtener información en las comisiones informativas que había previas a los plenos, pues me gustaría que en el siguiente turno pues me aclararan varias cuestiones. Me gustaría saber, porque lo dicen por ahí pero no aclaran, ¿cuántas ocupaciones de vivienda se han producido en Malpartida en el último año o en los últimos meses? Ustedes utilizan el término ocupación de forma genérica, pero es preciso hablar con precisión en los términos a los que se refiere el Código Penal, que es parte de lo que estamos hablando, sobre lo que estamos hablando. Y en el Código Penal se distinguen dos tipos de delitos. Uno, lo que es el allanamiento, que es cuando se ocupa una casa o una vivienda que es primera o segunda residencia. Y por otro, también hablan del delito, habla en el Código Penal del delito de usurpación, es decir, cuando la ocupación es en vivienda vacía, que no pertenece a particulares, no constituye un domicilio porque no vive nunca nadie allí, y que en nuestro caso suelen ser viviendas que pertenecen a los bancos. Por eso me gustaría que cuando me respondan a la pregunta que antes le he comentado, pues si pudiera ser, me pudieran aclarar las viviendas que han sido allanadas en Malpartida, si se ha dado algún caso y si ha sido por usurpación, pues que cuántos casos ha habido, ¿no? El Grupo Municipal Socialista, cuando lee detenidamente su propuesta, hablan de defensa del derecho a la propiedad privada. Nosotros estamos completamente a favor, tanto del derecho a la propiedad privada, como no puede ser de otra manera, como el derecho a la vivienda. Es cierto, son dos, como dicen ustedes, son dos derechos constitucionales. Y les recuerdo que el PSOE, al que represento junto con mis compañeros, fue el único partido de los que estamos aquí que votó que sí a la Constitución, y por tanto no tenemos que estar un día sí y otro también recordando nuestra defensa a la Constitución, porque lo hicimos desde el minuto uno. Pero a las 11 personas que estamos aquí sentadas, pues en este pleno municipal nos eligieron los ciudadanos de Malpartida para velar por sus intereses y para arreglar sus problemas. Y sinceramente creemos, mi grupo cree, que el allanamiento de morada, es decir, la ocupación de la primera, de la vivienda habitual o de la segunda residencia, en caso de que la tengan, no es un problema en este pueblo. Vamos, no conocemos a nadie que se le haya ocupado la casa cuando se ha ido a comprar al mercado. No obstante, para fijar bien nuestra posición, y como le he hecho una serie de preguntas, me gustaría, antes de fijar nuestra posición, pues que me contestaran a esas preguntas. Nada más, muchas gracias. Bien, entramos en turno de réplica. Don Jorge, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, vamos a intentar contestar a todo lo que has preguntado, María José. Que la haya presentado el PP, a mí me da igual, como si la presenta Podemos o si la presenta PSOE. Yo creo que cuando algo es lógico, hay que apoyarlo, independientemente de que sea Rajoy, Aznar, Felipe González o Rita la Cantadora. ¿Qué opina Monago? Pues ni puñetera idea, pues yo con Monago hace que no lo veo 5 o 6 años, por lo menos, entonces no sé qué opina este hombre. ¿Que no hay una alarma social donde no la hay? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí hay una alarma social. Independientemente, no tenemos alarma social si no nos vemos afectados. Es decir, si a mí mi casa no me la ocupan, pues evidentemente, si ni la mía ni la de mi vecino están ocupadas, estamos todos perfectamente. El problema es si es tu casa o si tú eres vecino o cerca de esa vecindad, de esa casa ocupada, vives. El tema del allanamiento y usurpación, efectivamente, viene aquí una instrucción que ha creado el Ministerio del Interior, sobre todo para el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de cómo actuar, que la verdad que son 20 páginas y no tiene desperdicio, pero al final de todo ello, bueno, sigo con lo de allanamiento y usurpación, que la definición es lo que has dicho tú, pero al final el artículo 37.7 lo tipifica como una infracción leve, es decir, leve. Si le pegas una pata a la puerta no tienes ningún problema, ¿sabes? Ahora bien, si no pagas la hipoteca, te echo, ¿vale? Y luego, por el tema de las viviendas que hay en Malpartida, en el último año, los dos últimos años, me parece que eran dos, creo que ambas pertenecían a bancos, ¿vale? Yo no sé quiénes eran los propietarios, pero por la información que tenemos eran bancos. Una de ellas estaba enfrente al Mercamueble, que ya no, creo que ya no vive o se llevó a buen puerto y echaron abajo compas o se fueron y tal. Y la otra es en Muñoz Torrero. Eso al final creo que si no lo sabéis, ostras, es complicado no saberlo porque al final lo sabemos todos, ¿no? Que sean de banco o no sean de banco, sinceramente a mí creo que no es algo para definir. Es decir, si es un propietario que está pagando sus impuestos, es pobrecito,
Si es de un banco, se conoce que han echado al otro por no pagar la hipoteca, ya resulta que entramos, pero en definitiva creo que nos debería preocupar a todos, porque por mucho que trabajes uno o tenga una nómina más grande o más corta, al final hay un apartado que es IRPF, impuestos y rollos de estos, que al final la luz está enganchada. Por lo tanto, si esa gente la tiene encendida, pagamos entre todos. El agua está enganchada. Si esa gente abre el grifo, en definitiva pagamos entre todos. Es decir, que yo tenga los ocupas a 100 metros, pues en definitiva me da exactamente igual, entre comillas. Si lo tengo a 10 metros, bueno, a lo mejor estoy un poco más, perdonadme la expresión, jodido. Pero lo que está claro es que al final entre todos pagamos. Y creo que no es necesario, ni es ético, ni es legal, que nosotros estemos trabajando, que todo el mundo esté trabajando, y el que no esté trabajando porque tenga una situación jodida, tengamos que aguantar este tipo de cosas. En Malpartida hay un servicio social de base que creo que funciona bastante bien. No es mi competencia, pero yo creo que funciona bien. Hay ayudas al alquiler. O sea, yo creo que alguien que... vivimos en un pueblo, si me estás hablando de Barcelona, que hay no sé cuántos miles y millones de personas ilegales y no sé qué. Ostras, pero es que al definitiva, el problema que yo veo con todo esto, ya no solo de que nos cueste el dinero a todos, una patada no suele ser una persona que se haya quedado en paro y la administración no le haga ni caso, que posiblemente haya muchos, cuidado, que eso sí que debería de estar penado, pero penado a los políticos, sobre todo a esos que hacen alusión a darle una patada a la puerta, que aquí no pasa nada, que esto son las barricadas y perfecto. Ahora bien, luego el otro día leí una noticia de que este político parece ser que tiene una segunda residencia en Ávila y está poniendo denuncia porque la han ocupado. Pues chico, pues jódete, no queda otra, ¿vale? Y luego con el tema de las segundas viviendas o primeras viviendas, no creo que haga mucha gracia que alguien que tenga una segunda vivienda en un pueblo, en una playa, vaya a pasar unos días y tenga allí a alguien, sinceramente. Creo que al final todo esto desencadena una serie de problemas. Problemas de convivencia, la droga, por suerte o por desgracia, casi siempre va ligado a temas de marginidad, o como queramos llamarlo. Y yo creo que a los vecinos, sinceramente, yo no te digo el propietario, o sea, a Mancio Ortega le ocupan una casa y a lo mejor ese hombre no tiene ningún tipo de problema. Pero a los vecinos quizás sí. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de ser un Pablo Iglesias que tiene 17 coches de patrulla y no le dejan entrar al vecino de al lado en su casa. O sea, yo creo que debemos de ser un poco consecuentes y un poco coherentes. Pero bueno, por lo demás, cada uno puede apoyar lo que considere. Y sobre todo, yo no sé si está bien o está mal lo que voy a decir, pero que venga del PP o no venga del PP, que yo las siglas en un momento dado, de verdad, que no quiero saber nada, ¿vale? Por lo tanto, si lo hubierais hecho vosotros, lo hubiéramos traído igual, ¿vale? Así que no sé si me queda algo en el tintero, si no te lo digo, ¿vale? Gracias. Muy bien, doña María José, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por los datos que me has dado, en muchas cosas estamos de acuerdo. Tú me has hablado, efectivamente, lo que ocurre aquí en Malpartida, que sí más o menos lo conocíamos, eran dos casos de usurpación, es decir, cuando la vivienda no es ni vivienda ni primera o segunda residencia, y pertenecen fundamentalmente a un banco. Te informo que, según el artículo 245 del Código Penal, la pena en este caso son 2 años de cárcel y el desalojo es cierto que se puede demorar un poco. En el tema del allanamiento, cuando se ocupa una casa en primera y segunda vivienda, el desalojo es casi inmediato. El otro día, como este tema estaba muy mediatizado, veía yo la entrevista, también fue curiosa, de un magistrado que llevaba casi 30 años en el cargo en Madrid, y comentaba que en sus 30 años, yo no lo voy a poner en duda, que llevaba al frente de un juzgado, no se le había dado ni un solo caso de allanamiento. Es decir, que fuera alguien a denunciar porque le habían ocupado su casa. Vamos, que había salido a comprar el pan y le habían ocupado la casa. Y en ese caso te digo que, según el Código Penal, el desalojo es casi inmediato. Has hablado de muchas cosas, ya te digo que hay muchas que estamos de acuerdo, pero hay una cosa que me llama la atención, es que has hablado del tema de los desahucios cuando no se paga la hipoteca. Yo me pregunto que dónde estábamos o dónde estaba el Partido Popular entre el año 2011 y 2015, cuando fue un problema terrorífico que pasó en este país, porque hubo una crisis terrible y hubo montones de desalojos, o de desahucios, mejor dicho, y la gente se iba a la calle con cargas familiares y con un montón de problemas, y hemos tenido que venir después los socialistas a intentar solucionarlo. Pero bueno, esto es otro tema. Cuando me has dado los datos, me has confirmado lo que yo estaba comentando en un principio. Yo me llevé una sorpresa cuando vi este tema, porque me parece que, desde luego, en Malpartida y con la que está cayendo, pues el problema de la ocupación de vivienda no es un problema
que nos afecte y que nos haga estar aquí las 11 personas perdiendo, vamos a intentar el menos tiempo posible, porque es cierto, porque si no, se nos va a hacer un pleno súper largo. Yo creo que el problema que si tiene Malpartida es todo lo contrario, sino que tenemos demasiadas viviendas vacías. En el casco urbano del pueblo solamente hay que darse unos cuantos paseos y cada vez hay más viviendas vacías. Y este gobierno municipal que lleva al frente del ayuntamiento, también nos lo han recordado esta mañana, más de 10 años no ha hecho nada por remediarlo. Sigue bajando la población, sigue habiendo cada día más casas vacías y cada día que pasa hay más jóvenes que se tienen que ir de aquí porque su proyecto de vida no lo pueden hacer. Una de las cosas buenas que tiene la pandemia es que mucha gente está volviendo a los municipios pequeños porque están viendo lo mal que se vive en las ciudades o todos los problemas que trae. Yo les invito al equipo de gobierno pues que aprovechen el tirón e intenten que retornen algunos de los jóvenes que se marcharon y que se vuelvan a instalar en el pueblo. Y para eso, bueno, pues pongan políticas imaginativas. Nosotros, como lo ha dicho mi compañero Antonio, en ese tema nos van a encontrar. Vamos a intentar que vuelva la gente a vivir en Malpartida, como vivíamos hace 30 años. Cada día hay más casas vacías. Bueno, vamos a seguir con los datos porque algunos son importantes. Han utilizado, bueno, pues en su moción utilizan mucho del argumentario que ha utilizado a la derecha con la ayuda de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, bueno, imagino porque también hay muchos intereses económicos. Le voy a hacer los datos porque creo que el alarmismo social hay que compartirlo con los datos, aunque los medios de comunicación también están repitiéndolo. Mire, de allanamientos, es decir, vivienda habitual, en el 2018 hubo 285 delitos en toda España y en el 2019 238, es decir, bajaron los delitos. Eso supone una incidencia en toda España del 0,0013%, estimando que en España hay actualmente un parque de 3,5 millones de viviendas vacías. Usurpación, es decir, que las viviendas no tienen dueño físico, normalmente pertenecen a bancos. En ese caso, en el 2018 hubo 6.028 delitos y en 2019 4.687, es decir, también bajaron. Con el total este de vivienda vacía que le he comentado antes, de 3,5 millones de viviendas vacías, este caso es un poco más alto, evidentemente, y es supone el 0,13%. Es decir, cuando vemos los datos, vemos que en los últimos años, en contra de lo que se está vendiendo últimamente, de que es un tema que va en auge, no. Realmente lo que está pasando es que está bajando. Cuando sí creció, fueron precisamente entre los años 2013 y 2018, en los que los medios de comunicación, ni el Partido Popular, ni nada, se decía que no pasaba nada. ¿Y cuál es la razón? Pues una de ellas fundamentalmente es que gobernaba el PP. Era el gobierno de Rajoy y no pasaba absolutamente nada. Le voy a dar más datos. Las comunidades autónomas más afectadas en usurpación, seguimos con eso, son Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña. Las cuatro concentran el 77% de los delitos. ¿Dónde está Extremadura? Pues está en el último puesto, ¿eh? Entonces, de verdad, en Malpartida no tenemos ese problema social, ni de inseguridad ciudadana, que puede ser que el motivo para que los 11 concejales que estamos aquí nos pasemos un buen rato discutiendo sobre un tema que, en el mejor de los casos, estoy segura que ocupa de los últimos lugares en la preocupación de los vecinos de Malpartida. No hay, por tanto, un problema creciente de inseguridad ciudadana, porque si lo hubiera, entre otras cosas, se hubiera tratado en las juntas de seguridad local y, por lo menos en las últimas de los 5 años, no se ha tratado nada este tema. El ordenamiento jurídico tiene recogida varias vías para proteger la propiedad privada y los bienes inmuebles. Entonces, creo de verdad que no hay ni que dar más datos ni más explicaciones. La auténtica emergencia de este municipio efectivamente es el COVID y luchar contra la despoblación, se lo he comentado antes. Yo creo que tenemos que hacer políticas o tienen que ustedes que hacer políticas imaginativas para evitar que la vivienda vacía, el despoblamiento y cada vez sigamos bajando, sobre todo. Tenemos la cifra de los 4.000 habitantes que tenemos que intentar no bajar y estamos a punto. Nosotros en ese tema, si nos piden nuestra ayuda, nuestra colaboración, van a contar con ella, pero en este tema nosotros vamos a votar que no. Nada más y muchas gracias. Don Jorge Villaverde, fije usted la postura ante sí, la votación. Venga, vamos a ser rápido. Mira, con el 0,013% ese, de verdad, por lo menos yo te voy a hablar de mi opinión personal. Aunque solo sea una casa, yo creo que la administración ahí ya ha fallado.
O sea, que tú en tu propia casa te la ocupen, aunque solo sea un 0,0%, de un 0,013 a nivel nacional, que es nada, que son 200 viviendas, con que solo se ocupe una, es decir, que tú vengas a hacer trabajar ahora, salimos del pleno, vamos a casa, va, chiquito, que aquí hay un... No. O sea, ya falla la administración, ya hay algo que no funciona, ¿vale? Con el tema de las viviendas vacías, yo estoy de acuerdo que efectivamente esas viviendas habrá que hacer algo, ya no la segunda residencia, sino ser... Pero claro, eso... Vamos a subir la pirámide y al final, que sea el gobierno, me da igual que sea PP, PSOE, Podemos, quien esté, me da exactamente igual, tendrá que hacer algo desde arriba y que vaya dando directrices a los órganos de gobierno de abajo y cuando lleguemos a un pueblecito de 4.000 habitantes que somos nosotros, tengamos las herramientas y sobre todo la policía y la Guardia Civil tengan las herramientas, no de poder pasear con un uniforme cuando no pueden actuar en la mayoría de los casos, ¿vale? Bien, con el tema de las casas vacías en el pueblo, efectivamente hay muchas, ¿vale? Pero las parejas que quieren hacer un proyecto de vida, ¿qué les estamos invitando? No me entiendas mal, ¿eh? ¿A que le den una pata a la puerta porque hay muchas vacías? Coño, pues tendremos que intentar lo primero dar trabajo, ¿vale? ¿Cómo? Si tuviéramos la bolita mágica, pues lógicamente ninguno de los que estamos aquí de los 11 estaríamos debatiendo este tema, ¿no? Eso sigo insistiendo que deberíamos empezar la pirámide por arriba, es decir, políticas de trabajo a nivel nacional. Y a partir de ahí, pues en la nación, a la comunidad autónoma, y cuando lleguemos otra vez al pueblecito de 4.000 habitantes, o a Pescueza, que tendrán los que sea, que no se vaya la gente. Porque el problema no es que se vaya la gente de mal partida solo, el problema es que se vaya la gente de Extremadura. Que al final, los 4.000 nuestros, los 3.000 de no sé dónde, los 7.000 de no sé cuánto, al final hay una despoblación alucinante. Con las reservas que tenemos aquí, de todo, no tenemos la capacidad de transformar eso, es decir, cogemos el corcho en Valencia Alcántara y lo llevamos a Lérida para que hagan los tapones. Coño, vamos a montar una fábrica aquí que trabajarán no sé cuánto. Y mira que yo tengo amigos camioneros que llevan los tapones, ¿vale? Y luego, hay una cosa en el pueblo que yo entiendo de la seguridad ciudadana, efectivamente es una de mis competencias, estoy muy orgulloso de la policía local de este pueblo en ese sentido y de la Guardia Civil. No es un pueblo en el que tengamos muchos problemas de seguridad ciudadana, lógicamente pues hay cocinas, ¿no? Pero coño, podemos sacarle un 10 al tema. Si estamos en un 8, ¿por qué no vamos a poder ir a por la matrícula o no? Y yo no digo que el que esté ocupando esté haciendo mal, ojo, pero creo que se pueden establecer ciertas cosas para que no exista la ocupación. Si el problema de la ocupación, yo entiendo que todo el mundo tiene que dormir bajo un techo, eso está más claro que el agua, pero con una vara de medir. Es decir, si tú enciendes la luz, tienes que pagarla. Si tú abres el grifo, tienes que pagarlo. Si no tienes, pues habrá herramientas sociales, legales y no sé qué para ayudar. Claro, si estamos en el bar hartándonos a cervezas y raciones y no sé qué, y luego me tengo que pagar la luz entre todos, pues eso duele. Por lo menos a mí, que gano 4 duros, ¿vale? Pero bueno, esa es mi opinión y nada más, ¿vale? Gracias. Bien, antes de votar, dos apreciaciones sobre el tema del despoblamiento. Ya lo ha explicado brevemente Jorge, no vamos a entrar en ese debate, porque evidentemente aquí la responsabilidad de quien nos lo está achacando a nosotros es bastante. Pero le voy a decir, señora Acedo, que le diremos a los vecinos de Las Arenas, a los vecinos de Muñoz Torrero, a los vecinos de Juan José Narbón, que han sufrido los efectos de la ocupación, que usted, con esa solvencia que tiene para zanjar debates, pues entiende que es una pérdida de tiempo y que en mal partido no hay un problema. Se lo diremos a ellos para las personas que vengan, que hablen con ustedes y les expliquen su problemática, a ver si hay problema o no en mal partido. Pero como usted es tan solvente para zanjar esas conversaciones, no se preocupe, que también lo será para solucionarles el problema. ¿Votos a favor, por tanto, de la moción presentada por el Grupo Popular? Perdón, el Grupo de Equipo de Gobierno, concejales no adscritos. ¿Qué plumero, señor Selva? Si nosotros no renegamos de por qué fuimos elegidos en esta alcaldía siendo miembros del Grupo Popular, que parece que a ustedes les hace gracia, a nosotros ninguno. Estamos muy orgullosos de cómo el pueblo de Malpartida eligió al Partido Popular para gobernar Malpartida, aunque a ustedes les pese. ¿Cómo? Perdón. Bueno, pues ahora estoy yo. Aunque a usted le moleste, estoy yo. Y sabe que el problema es que se tiene que aguantar mientras yo esté de alcalde. Le guste o no le guste. Votos a favor, por tanto, 6. Votos en contra, 5. Queda, por tanto, aprobado por mayoría absoluta. Bueno, señor secretario, una moción de urgencia. Pues estamos en el punto 5, control y fiscalización de los órganos de gobierno. Sí, hay moción urgente antes de entrar en debate. Vale. Le paso una copia para el portavoz del Grupo Municipal Socialista y otra para el propio secretario. Paso a citar la urgencia de la moción. La moción es proposición del equipo de gobierno solicitando al Servicio Extremeño de Salud, al SES de la Junta de Extremadura,
la atención personal en el consultorio médico de Malpartida de Cáceres. Y, como indica el ROF, paso a justificar la urgencia de esta moción. Entendemos que la situación de crisis sanitaria pues, ha conllevado a replantearse alguna serie de servicios, servicios básicos, como es el caso de la atención sanitaria en toda Extremadura y principalmente aquí también en Malpartida, que es el caso que nos ceñimos. Pero entendemos que ya es un clamor de muchísima gente que se proceda a la atención personal en el consultorio, pues son muchísimas las quejas que nos llegan día a día. Nosotros hemos estado hablando con facultativos, hemos solicitado que esto se proceda lo antes posible a la apertura al público o por lo menos de una forma más extendida de esta atención y por tanto entendemos que tiene un carácter urgente, pues reitero, el malestar de muchos pacientes y usuarios va creciendo y entendemos que hay que tomar carta en el asunto. Por tanto, entendemos que la urgencia está más que justificada para su debate y entrar en el fondo del asunto. Por el Grupo Municipal Socialista. No tenemos obstáculo en debatir el tema. Entendemos, por tanto, sí, la urgencia sí. Bien. Pues como les he adelantado, entendemos que la decisión que en su día tomó la Junta de Extremadura y a través del Servicio Extremeño de Salud, pues ha impuesto la asistencia telefónica prácticamente en el 99% de los casos en atención primaria como una de las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19. Y esta atención telefónica pues, está suponiendo una evidente merma de la calidad asistencial de nuestro servicio público de salud. Antes de entrar en el fondo de la problemática, desde este equipo de gobierno queremos dejar muy claro nuestro apoyo y solidaridad con los profesionales del consultorio médico de Malpartida de Cáceres por el excelente trabajo que están realizando los facultativos y profesionales del mismo, donde ajenos a todas estas limitaciones que ahora citaremos, pues continúan ofreciendo lo mejor de cada uno y en más de una ocasión a pesar de las carencias de material y de protección personal que han sufrido a lo largo de estos meses. Sin embargo, lo anterior no es obstáculo para destacar la problemática existente que a nosotros nos llega prácticamente a diario de muchos pacientes, usuarios y malpartideños que nos piden una atención personal. Primero, este ayuntamiento, como la inmensa mayoría de los de Extremadura, ha recibido, como digo, numerosas quejas de pacientes y usuarios, pues en muchas ocasiones cuando llaman por teléfono y sobre todo cuando ha existido falta de personal, que en este consultorio la ha habido, la espera era eterna o en muchas ocasiones infructuosa. Además, esa atención telefónica para tratar posibles enfermedades genera una razonable inseguridad en los pacientes, sobre todo en las personas mayores, porque no tienen tanta capacidad para describir sus síntomas como lo haría el propio médico o el facultativo en cualquier exploración física. Pero es que este tipo de atención telefónica también merma o también limita la salida de los profesionales al exterior, lo que supone que en más de una ocasión y ante situaciones graves y con imposibilidad del enfermo de desplazarse al consultorio, se ha evitado inicialmente el desplazamiento de los facultativos hasta el domicilio y han tenido que insistir de forma reiterada hasta conseguirlo. Entiendan que esto en una persona que está enferma genera una inquietud evidente. No concebimos cómo en pleno siglo XXI y después de más de 6 meses no se haya tomado una alternativa a esta realidad virtual que estamos viviendo y que no se haya afrontado una mejora de las técnicas o de los medios de comunicación entre los sanitarios y los enfermos. Tampoco es entendible cómo la mayoría de los ciudadanos tenemos que ir a nuestro puesto de trabajo cada día, o tenemos que ir de compra personalmente, o tenemos que realizar gestiones ante este ayuntamiento u otras administraciones en persona, o que los niños vayan al colegio y, sin embargo, no podamos ser atendidos físicamente en el consultorio médico de Malpartida. Y es más, mucho nos tememos que esta atención telefónica y esta cerrazón de la Junta por mantenerla a pesar de las reivindicaciones en contra es una excusa para esconder los recortes existentes en la sanidad extremeña, donde la falta de personal, la falta de material y todo ello debido a la quiebra económica que tiene la Junta de Extremadura está generando pues, un caos en el SEX que en principio es muy peligroso para esa posible segunda ola que pueda venir en un futuro del rebrote del COVID y en la que ya nos tememos que estamos inmersos.
Por todo ello, solicitamos al Pleno de esta Corporación, primero, solicitar al Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura que se recupere el servicio presencial en el consultorio médico de Malpartida de Cáceres o implante un sistema que garantice un mejor servicio a los usuarios. Es decir, no estamos diciendo que se atienda al 100%, pero que aumenten la atención personal para esos casos que realmente lo necesitan. Y, en segundo lugar, solicitar al SES que proceda a una mejor cobertura y, sobre todo, más eficaz de los facultativos del consultorio médico ante las bajas y vacaciones de los mismos. Todo esto lo elevamos al Pleno para su aprobación. Por el Grupo Municipal Socialista. Gracias, señor alcalde. Nosotros, en primer lugar, queremos felicitar a los sanitarios y al resto de personas del consultorio médico. Creo que la labor que están realizando es impresionante. Solo hay que felicitarlo. Lógicamente, la carga asistencial es muy importante y pues muchas veces hay algunas cuestiones, pero en términos generales, de matrícula honor. Yo también quiero felicitar y quiero que todos deberíamos sumarnos al tema de felicitar al resto de profesionales sanitarios y no sanitarios que forman parte del Servicio Extremeño de Salud. Creo que lo están haciendo de una manera magnífica. Creo que la vertiente sanitaria de la pandemia la estamos afrontando en Extremadura de una manera más o menos razonable. Si lo comparamos con algunas comunidades autónomas que ahora están en el candelero, el candelabro, como decía, otra, con una aparente rebeldía y donde les preocupa más otras cuestiones que el 1% de la población, pues consideramos que en Extremadura, muy bien. Nosotros, en temas de sanidad y educación, esto, incluso si nos hubiesen comentado, no ha habido problemas, porque nosotros vamos a votar a favor de esta moción. En sanidad y educación, que son pilares de Estado Bienestar, creados e implantados en este país por el Partido Socialista, pues vamos a estar siempre de acuerdo. Creemos que solicitar al SES que se recupere el servicio presencial consultorio médico y se proceda a mejor cobertura y, sobre todo, más eficaz facultativo, vamos a estar de acuerdo. Lo que pasa es que me llama mucha atención que, como lo ha dicho antes el señor alcalde, por ejemplo, ellos son todavía Partido Popular, que hablen de recortes, que es una cosa que es mal partida con el consultorio médico, es que es una cosa de desfachatez política, porque claro, quien cerró las urgencias médicas mal partida de Cáceres fue el Partido Popular, gobernando el señor Monago y con malpartideños del Partido Popular en el gobierno del señor Monago, un consejero, el presidente de la Asamblea, director general, y cerraron las urgencias sanitarias de mal partida. A partir de las 3, la gente no tenía cobertura sanitaria. Por tanto, que hablen de recortes. Ahora mismo, cuando a partir del 2015, quien ha recuperado la sanidad pública extremeña y le está poniendo a los mejores niveles dentro de la grave crisis económica a la que nos abocó la derecha extremeña, hombre, que me hable de recorte cuando estamos afrontando, cuando por el señor Rajoy y por sus nefastas políticas de austericidio le falta a la sanidad extremeña entre 250 y 400 millones de euros de financiación y la estamos aportando con el resto del presupuesto, cuando la dependencia ha financiado el Partido Popular del señor Rajoy el 12% cuando está obligado por ley al 50%, cuando me hablen de recorte, por favor, a las políticas públicas, a la educación, a la sanidad, a la dependencia, a los servicios sociales, que me hable de recorte, que ayer Monago lo lleve a la Asamblea y que hoy vuelvan a argumentar el mismo recorte, el mismo argumento del recorte. Hombre, en la sanidad y educación vamos a estar de acuerdo siempre, nosotros siempre, porque son políticas públicas, que las potencia y las apoya y las mejora y les da calidad la izquierda española, el Partido Socialista. Pero hombre, yo creo que en estas cosas hay que tener un poco de mesura. Por favor, no me hablen ustedes de recortes cuando nos han dejado el país con los peores niveles y datos macroeconómicos en educación y sanidad de toda Europa. Después de los nefastos gobiernos del señor Rajoy en educación y en sanidad y en servicios sociales. Hombre, es que yo creo que hay que ser un poco en estas cosas. ¿Está de acuerdo la proposición? Estamos de acuerdo, creo que es razonable. Estamos de acuerdo. El equipo del Gobierno y el Grupo Municipal Socialista. Pero, hombre, yo creo que hay argumentos que no nos pueden decir, no nos pueden incorporar al debate esos argumentos, porque es que yo creo que a los malpartideños hay que decirle las cosas como se han producido. Gobernando la derecha malpartideña fue cuando se produjo el recorte en malpartida de la sanidad. Y ya me dirán ustedes que el señor alcalde, que es el mismo que está ahora, lo dijo lo tal cual. Pues nos ha dicho anteriormente la portavoz que trajeron cosas muy importantes a este pueblo, el señor Fernando Manzano como presidente de asamblea, el señor Luis Tolemora como consejero, José Antonio como director, Tony Pedrera,
Coño, pues una de las cosas más importantes, que es la salud, o la más importante, que es la salud de los malpartideños, la cercenaron y la recortaron, que es cerrar el consultorio médico por las tardes. Por las tardes. Y cuando llegó Guillermo Fernández Vara y el Partido Socialista, lo primero que hizo fue abrir la urgencia. Por tanto, eso hay que reconocerlo. Y los 400 millones que faltan en la sanidad en Extremadura son por la falta de financiación autonómica que el señor Rajoy y el señor Montero no abordan. Sumo y sigo y sigo y sigo. En todo caso, creemos que es positivo, estamos de acuerdo con la moción, vamos a votar a favor y esperemos que el señor consejero, que habla habitualmente con el señor alcalde, pues le haga caso. Muchas gracias. Muy bien, entramos en turno de réplica. ¿Qué facilidad tienen ustedes para comparar con lo que hay fuera cuando no les interesa hablar de lo que hay en casa, verdad? Y usted, que enseguida se va a hablar de la Comunidad de Madrid, pues mira, les doy un dato. Desde que ustedes gobiernan en Extremadura, la sanidad, el presupuesto per cápita por persona en Extremadura ha bajado un 2%, mientras que Madrid ha subido un 13%. Lo que pasa es que ustedes son muy dados a predicar, pero a no cumplir con el ejemplo. Y ustedes, que hablan tanto de la sanidad y la educación, cuando usted quiera, hacemos un monográfico y traen ustedes los datos que tienen y traemos nosotros los gobiernos de Rajoy y le demostraré que en la época de Rajoy se ha invertido en educación y en sanidad mucho más de lo que ustedes predican. Porque ustedes son expertos en decir una cosa aquí y que sus medios de comunicación afines lo prediquen, pero hable con los agentes de educación, hable con los agentes de sanidad y se dará cuenta, como usted, la mitad de lo que dice no es cierto. Y si quiere que hablemos del caso Malpartida, hablamos del caso Malpartida. Y mire, no le voy a citar todo lo que hicieron en 4 años, eso como usted menciona, Fernando Manzano, Víctor del Moral, José Antonio Agúndez, Tony Pedrera, Pilar Pérez, etcétera. Pero si quiere hablamos de lo que no han hecho ustedes en estos 5 o 6 años que llevan. Y usted tiene familiares directos que también están en la Administración. Y si quiere vemos qué han hecho ustedes por Malpartida. Si han movido un solo dedo, ya sería mucho. Si quiere hablamos de las inversiones. Pero estamos hablando de sanidad, ¿no? Perdona, estoy hablando yo. Si no te importa, si no te importa, es que ya últimamente me da la sensación de que eres tú el presidente y el alcalde. Entonces, por eso, vamos a respetar turnos. Entonces, si quieres que entremos en ese debate, es usted quien lo ha introducido en esta moción de la sanidad y del consultorio. Pues nosotros hemos traído para trabajar por los malpartideños. Es usted quien ha introducido todo esto. Entonces, evidentemente, yo estoy en mi derecho de defenderme. Y si quiere usted que demos datos, yo le he traído todos los datos. Pero mire, voy a hacer una diferencia entre usted y yo. Cuando el PAS se cerró, yo fui el primero que encabecé la protesta contra ese gobierno del señor Mónaco. Y fui yo el que empezó a recoger firmas y me fui con ellas a presentárselas delante del consejero, que, lo he dicho muchas veces y no me cuesta decirlo, y perdí una amistad con el consejero por ese tema. Cosa que usted no se ha atrevido a hacer, por ejemplo, con la reivindicación del colegio, que ni la firmó, porque iba en contra de su gobierno. Esa es la diferencia. Que yo no antepongo ante los extremeños ningún interés. Usted pone lo suyo y lo de su partido. Y esa es la diferencia entre los gobiernos del PP y los gobiernos del PSOE. Y en este caso, habla usted, si quiere, del gobierno de los no adscritos. Pero nosotros no tenemos esa prioridad que tienen ustedes de defender a su partido a capa y espada, que evidentemente, como bien ha dicho Sandra, es de lo que viven, y por tanto su cerrazón en defender el poder como sea y de aferrarse a él es evidente, porque es un medio vital. Nosotros anteponemos los intereses de los malpartideños, como estamos haciendo con esta moción. Y mire, yo le puedo dar más datos, y si quiere hablamos de macroeconomía a nivel nacional, y le explicamos por qué Rajoy tuvo que hacer un macroesfuerzo, porque ustedes, acuérdense, quien gobernaba antes de Rajoy, Zapatero, estaba en quiebra técnica España. Estaban para echarla directamente de Europa o intervenirla, como conseguimos evitar, claro. Que decir que Rajoy recortó es muy fácil, si no se acuerdan ustedes, con esa memoria que a veces no es que sea histórica, sino que es selectiva para lo que le interesa. Claro, no recuerdan ustedes el despilfarro de dinero donde dejaron en la ruina absoluta a España. Nos iban a intervenir. Y eso no se hizo gracias a la excelente labor que hizo Rajoy. Por tanto, diga las cosas en contexto. Esto de que vengan ustedes aquí a soltar la bravuconada de que los recortes y no prediquen con el ejemplo, pues deja mucho que desear. Entonces, yo le pongo el ejemplo de Malpartida, que sí se cerró el PAS, yo fui el primero que me opuse a eso. Y quizás por eso volvimos a ganar las elecciones en Malpartida y ustedes no. Por esas cosas, porque aparte del consultorio que se cerró, se hicieron otras muchas cosas, como el espacio multiuso, como la biblioteca nueva, como todos los colectores generales que se hicieron en esa época, pues se trajo mucho dinero gracias a esos malpartideños que estuvieron en Mérida. Ojalá ustedes hicieran la mitad de lo que ellos han hecho. Pero bueno, como ha dicho también la portavoz de este equipo de gobierno, con que no nos pongan palos en la rueda, nos conformamos. Pero mire, ¿por qué se motiva esta moción? Pues porque la gente nos llama desesperados, que llevan llamando al consultorio en muchas ocasiones X tiempo y no se les atiende. Porque hay gente que nos está pidiendo hojas de reclamación para presentar, porque cuando ya por fin la han conseguido atender tenían una neumonía bilateral. Porque hay mucha gente desesperada que no sabe lo que tiene y nadie les da una solución. Y yo no critico a los facultativos de este consultorio, que bastante están haciendo. Y le pongo un ejemplo.
No sé qué día fue, nos presentamos la concejala de Salud Pública y yo a reunirnos con ellos por el tema, perdón, el 9 de septiembre, para reunirnos por el tema del seguimiento de las personas positivas aquí. Y en ese consultorio, donde normalmente hay 10 o 11 facultativos, había dos médicos, porque uno estaba de vacaciones y no se había sustituido. Había una celadora, porque de los tres que hay, uno estaba de baja y el otro estaba de vacaciones y no se la había sustituido. Y de los enfermeros había uno de vacaciones, otro, y había dos personados. Es decir, estaban al 50% de personal. Y desde la Junta ni se le puso un sustituto de médico, ni se le puso un sustituto de enfermero, ni se le puso un sustituto de celadores. Y el teléfono no paró de sonar durante una hora. Los profesionales están exhaustos porque no hay medios materiales y no, perdón, medios humanos y no hay medios materiales. Este ayuntamiento ha tenido que llevarles hasta alcohol para las curas porque no tenían en el consultorio de Malpartida. Y eso dígaselo usted, si quiere, al señor consejero, porque así se lo hemos trasladado ya. Y así este alcalde personalmente se lo dijo por carta en una ocasión y no le sentó muy bien. Pero lo único que estamos pretendiendo es reforzar el personal y los facultativos y profesionales del consultorio precisamente para que atienda a los malpartideños como se merecen. Porque a mí, que tengamos un PAC, pero que no tengamos luego profesionales para que le vean, de poco me vale. No estamos haciendo demagogia con lo que ustedes hicieron, lo que hicimos nosotros. Estamos luchando por los derechos de los malpartideños, que es tener, como ustedes también quieren, una sanidad de calidad. Y por eso viene esta moción. Que usted intente politizarla en otro sentido no responde nada más que a esa mente enfermiza que tienen ustedes de politizarlo absolutamente todo, que yo creo que esto es mucho más sencillo. Escuchen a los malpartideños y les dirán que quieren que les atienda su médico. Yo entiendo que con una protección, pues evidentemente que hay que tener ante el COVID y hay que restringir esas visitas, no de forma indiscriminada, pero entendemos que el servicio se puede mejorar de muchas formas y los profesionales tienen que verse no solamente reconocidos de palabra, sino con hechos, que es lo que ellos están reclamando para que todos tengamos la sanidad que nos merecemos. Por mi parte, nada más, y reitero que agradezco su apoyo, pero no se trata de politizar esta moción, sino simplemente de que se pongan, no ya a trabajar en asuntos, sino con el dinero necesario para que la calidad sanitaria no se resienta en Malpartida. Señor Jiménez, tiene usted la palabra. No, yo tampoco más. Gracias, señor alcalde. Poco más. Nosotros estamos de acuerdo en las dos cuestiones que plantean. No tenemos, nosotros también somos ciudadanos, también vamos al médico y nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, en fin, todo el mundo. No, en el tema sanidad creo que hay poco que discutir. Es esencial que haya una sanidad pública y de calidad. Yo lo único que le decía el tema de los recortes, que no estaba de acuerdo. Usted ha dicho el argumento, yo he dicho el mío, perfecto. Por eso estamos en dos posiciones ideológicas distintas. Usted está en la posición de la derecha y nosotros estamos en la posición de la izquierda, no pasa absolutamente nada. Es lógico, en la vida no todo es igual. Yo reitero que me parece bien la propuesta. Nosotros vamos a votarla a favor porque creemos que la sanidad es esencial. Creemos que efectivamente hay unas disfunciones que se están produciendo en el consultorio médico y, por tanto, no tenemos más nada más. Muy bien, pues queda fijado el tema, por tanto, yo le agradezco el voto a favor y cuando usted quiera, se lo digo a todos sus compañeros también, como les gusta tanto clasificar a la gente izquierda y derecha, ideológicamente ustedes nos clasifican a nosotros de derecha, cuando usted quiera hablamos de la forma de vida de cada uno y vemos si es más de izquierda o de derecha, ¿vale? Vale, queda aprobado, por tanto, por mayoría. Señor alcalde, cuando usted quiera, bueno, le tomo la palabra. Pues muy bien, así lo haremos. Queda aprobado, por tanto, por unanimidad a todos los presentes. Seguimos con el orden del día. Punto último del orden del día, control quinto y fiscalización de los órganos de gobierno. Se les ha entregado las resoluciones, el extracto de resoluciones del mes anterior de septiembre. Señor alcalde, ¿le podemos plantear una cuestión en relación con las preguntas que nos han planteado? Sí. Visto el tiempo que, la hora que son y el tiempo y las cuestiones que tenemos, no tenemos obstáculo que si a usted no le parece mal y a su equipo de gobierno, nos las contesten por escrito en el próximo pleno. No tenemos mayor obstáculo a ello. Mayor inconveniente, le quiero decir. Vale, sí, yo le agradezco el ofrecimiento, pero por escrito no la vamos a contestar y es que ya hemos estado trabajando en ella desde que la presentaron ayer por la mañana, entonces yo entiendo que ya se debe dar cumplida respuesta a todas ellas. Bueno, comienzo, por tanto, con informes generales, señor secretario. Sí. Informes generales, bueno, pues en materia de empleo, pues como siempre digo, durante el último mes de septiembre se ha procedido a realizar un total de 14 altas y una baja por parte de este ayuntamiento. En materia de desempleo tenemos 411 desempleados, son 5 menos que los que había en agosto y 25 más de lo que había hace un año. A ver, la situación sigue siendo crítica, más con lo que tenemos por delante.
Y bueno, os pongo la comparativa de en el último año ha crecido el desempleo en Malpartida un 6,4%, no es un porcentaje muy alto, pero sí evidencia que tenemos que trabajar mucho en esa línea. Sobre el empleo de experiencia, pues lo traigo a colación porque hoy se ha publicado ya la resolución de convocatoria del mismo y, hombre, pues son noticias muy tristes que evidencian lo que hemos dicho en el argumento anterior, que se está produciendo un recorte evidente ante la situación de quiebra en la que está la Junta de Extremadura y a Malpartida, si el año pasado nos dieron 150.000 euros para contratación por empleo de experiencia por ese decreto, este año nos van a dar, si no me equivoco, 79.000 euros. Y ojo, que no solamente es este el recorte, sino que nos van a quitar casi un 50% de los fondos para contratar personas. Cuando luego la gente venga a pedir empleo al ayuntamiento, le diremos que evidentemente donde antes había 12, ahora solamente podremos contratar 6. Pero es que esto se agrava, porque ya lleva casi un retraso de 2 meses y esto supone pues otro recorte económico, porque tendremos que mantener esos servicios municipales con fondos propios y, por tanto, el recorte que la Junta va a establecer para Malpartida y todos los demás ayuntamientos pues ronda el 64% menos de fondos para el decreto de experiencia, lo que me parece una auténtica barbaridad, y más en la situación de crisis económica y de desempleo en la que nos movemos. Continúo hablando de empleo y desde aquí felicitar y dar la enhorabuena al trabajador de este ayuntamiento, don Segundo Palacios, que después de 25 años de servicio se ha jubilado. Por todo era conocido últimamente como el conserje del colegio y desde aquí agradecerle el excelente trabajo que ha desarrollado, su amabilidad con todo el mundo, porque estaba de cara no solamente a los profesores, sino también a los alumnos y a los padres, y ha ejercido un excelente trabajo, una gran responsabilidad y una gran predisposición que desde este equipo de gobierno se valora de forma amplia, ¿no? Entonces, desde aquí felicitarle y que disfrute de su jubilación. En materia de turismo, pues son datos malos. Ha bajado un 70% la afluencia a la oficina de turismo. Evidentemente, la crisis tiene mucho que ver en ello, aunque sí es cierto que hemos notado que el público que asiste, los turistas que asisten al Monumento Natural, datos que no tenemos contabilizados, es bastante alto, porque al ser un espacio natural, pues invita a ello. Sobre la Noche de los Santos, que tendremos a finales de mes, pues ya estamos trabajando en preparar una serie de actividades donde evitemos aglomeraciones, donde evitemos espacios cerrados, pero donde intentemos mantener esa actividad y esa normalidad que pedimos a la sociedad malpartidina. Por ello, haremos una ruta espectral desde un tractor y con animación, pero que no haya público en las calles, sino que iremos paseando por todas las calles para que llegue al mayor número posible de vivienda. También tendremos una ruta senderista para ver restos arqueológicos con cementerios en Malpartida y una visita guiada al cementerio, donde esperamos contar con la colaboración del cronista oficial, pues para que nos explique esas curiosidades sobre algunos de los mausoleos y tumbas del cementerio. Y con respecto a la Navidad, le decimos que también estamos preparando en ofrecer alternativas viables para los malpartideños que eviten, como digo, esas aglomeraciones, pero sí de dar alguna alternativa de el pasacalle de la cabalgata, pues hacerlo de otra forma, sin público asistente, pero que mantengamos esa ilusión de los más pequeños. Situación del COVID. Pues a fecha de hoy, ayer el último dato que di, tenemos 11 contagios activos en Malpartida. Es un dato buenísimo cuando hace apenas tres semanas, el 22 de septiembre teníamos 57, 58 casos positivos. Por tanto, una reducción evidente de que los malpartideños están haciendo un gran trabajo y de que las medidas que ya pusimos en marcha el 6, el 7 y el 8 de septiembre empezaron a dar su resultado y los malpartideños con ese autoconfinamiento pues evidentemente lo han acabado de consolidar. Esperemos que siga así, aunque reitero que puede ser que haya cualquier brote en cualquier momento y esto se dispare. Desde aquí mi agradecimiento a todos los malpartideños por ese ejercicio de responsabilidad y sobre todo mi apoyo a ese sector de la hostelería y del comercio que se está viendo pues obligado a cerrar con esta situación. Que entiendo que la prórroga de la Junta, como lo dijo el consejero, eran necesarias en su día, vamos, no que fueran necesarias, sino que eran ya venían un poco tarde, aunque las respetábamos y las cumpliríamos como administración responsable que somos, pero entiendo que ya no tiene razón de ser la prórroga que empieza hoy, porque reitero las cifras de 11, posiblemente hoy haya alguna alta y vuelva a descender. Con respecto al COVID, pues ya informamos en su día del inicio del curso escolar, del refuerzo que tuvimos que hacer en todos los sentidos, en personal, en material, etcétera.
Repartimos más de 500 mascarillas infantiles entre los alumnos del Centro de Educación Infantil, del Colegio Público Los Arcos y del IESO, y a esas hay que añadir 1.000 mascarillas que nos dio el Estado a través de la Diputación quirúrgica. Las nuestras eran reutilizables, eran bastante más caras. Pero bueno, se agradece esa colaboración en pequeña cantidad, pero bienvenido sea todo lo que sume al material que desde el Ayuntamiento estamos adquiriendo. Hablamos también del COVID, pues bueno, ya lo hemos hecho público, que hemos adquirido una cuba de 2.000 litros con un atomizador, el importe son 9.200 euros IVA incluido, para la desinfección casi a diario de todas las calles del municipio, y bueno, pues lo podremos reutilizar para otros servicios como baldeo y limpieza de calles, extinción de incendio, protección civil, etcétera. Creo que era una adquisición importante, hemos hecho un esfuerzo económico, porque el presupuesto, al igual que todo el presupuesto particulares de las personas, se va a resentir el presupuesto municipal, pero bueno, estamos intentando apretarnos al máximo posible para llegar a cumplir con estos objetivos de limpieza. Yo reitero que si hubiéramos tenido un poquito de ayuda del Estado o de la delegada del Gobierno cediendo esos camiones de vialidad invernal, no hubiera sido necesario desembolsar estos 9.200 euros, pero como no hemos tenido con esa ayuda, hemos tenido que, como se dice vulgarmente, buscarnos las habichuelas. Sobre el COVID también informar que el equipo de voluntariado pues está actuando, aunque en menor medida que en la primera oleada, porque las necesidades son menores, pero agradecer a todos los malpartideños que sin importarles no solamente la molestia que les genera, sino su propia salud, salen a ayudar a quien se lo reclama, a esas personas que están aisladas o contagiadas, y por tanto desde aquí mi agradecimiento a todos ellos. Sobre el COVID vamos recobrando la normalidad. El 1 de octubre ya se procedió a la reapertura del centro de día y poco a poco van llegando la mayoría de los usuarios que estaban cuando decidimos cerrarlo, que fue el 9 de octubre. Los pisos tutelados hemos vuelto a recobrar esos paseos exteriores que hacemos en el perímetro de los pisos los lunes, miércoles y viernes para que nuestras usuarias pues tengan un contacto con el exterior más abundante. Y bueno, y hasta ahí puedo informar un poco de todo lo que es el COVID y de las medidas que están en vigor actualmente. Reitero que hoy empieza esa segunda prórroga de la Consejería de Salud y, aunque entiendo que es improcedente, vamos a cumplirla, vamos a dar ejemplo de responsabilidad, no queremos polémica en este sentido, lo que queremos es reforzar al máximo todo lo que es la salud de los malpartideños y, por tanto, sigamos en esa línea. Bien, en la lucha contra el cáncer les informo que ya tenemos en marcha la sexta marcha rosa virtual contra el cáncer de mama. El próximo 19 de octubre sería el día contra el cáncer y bueno, pues lo que hemos hecho en colaboración con el comité local de la Asociación de Lucha contra el Cáncer es pues organizar una marcha rosa virtual que aquí viene explicada, se va a exponer en redes sociales y que consiste a grosso modo en que cualquier persona que quiera participar pueda adquirir este dorsal en vías pecuarias con un precio simbólico de 2 euros y todo lo que se recaude será para la asociación. Ellos dependen muy mucho de esta recaudación pues para seguir dando esa labor de apoyo psicológico, emocional a toda la familia afectada. Desde aquí le agradecemos la labor tan importante y tan encomiable que están haciendo. Y bueno, pues a todas las personas que se quieran acercar a vías pecuarias se les dará este dorsal junto con el lazo rosa y esta mascarilla quirúrgica también rosa, pues para reivindicar la lucha contra el cáncer. Y posteriormente, hasta el día 20 de octubre, se hará no un concurso, sino una participación en redes sociales donde cada uno puede escribir en el dorsal una frase de ánimo para esas personas que lo están pasando mal, subirlo a las redes sociales con el hashtag Marcha Rosa Malpartida 2020 y formaremos un álbum con todas esas personas pues para publicitarlo, para recaudar dinero para la asociación y para darle ánimos a las personas afectadas. Bien, con el plan Reactiva de la Mancomunidad, durante los meses de septiembre-octubre se han reforzado con 2 operarios de limpieza y 3 operarios para desbroce y jardinería durante días puntuales a la semana. Becas de educación infantil, hemos concedido 12 becas a 13 familias que habían solicitado, solamente se ha denegado una, pues para ayudarles y para conseguir garantizar esa igualdad de todos los malpartideños, aunque tengan problemas económicos para ello. El baldeo general de Coniser que se ha realizado es uno de los baldeos que viene incluido dentro de la adjudicación del contrato de limpieza viaria y se ha realizado desde el pasado 24 de septiembre. Hemos recibido una subvención del Estado para los materiales de AEPSA de 8.268 euros. Hemos abierto y está el plazo abierto hasta el 15 de octubre la Bolsa Local de Empleo de Auxiliares de Atención Sociosanitaria en Domicilios.
El plazo para justificación de la ayuda de autónomos y empresas del PRES, del Plan de Recuperación Económica y Social, ya está abierto y es hasta el próximo 30 de noviembre. Por tanto, esas ayudas que ya dimos en junio están en plazo de justificar el destino de las mismas. Informo también que el próximo 20 de octubre la ITV móvil estará en la plaza de SNE para ciclomotores, vehículos agrícolas, quad y similares. Y quien esté interesado pues tiene que apuntarse en el ayuntamiento. Sobre subvenciones y asociaciones, ya hemos concedido inicialmente subvenciones por importe de casi 29.000 euros. Hemos hecho un verdadero esfuerzo económico por dos motivos. Primero, porque el dinero que tiene el ayuntamiento no es el mismo que teníamos el año pasado, porque reitero que los ingresos también se han aminorado y los gastos han aumentado. Pero hemos entendido que había que hacer un esfuerzo porque las asociaciones, aunque la mayoría no han tenido apenas actividad en lo que va de año, pero apenas le hemos reducido entre un 10 y un 15% estas subvenciones para intentar reforzar no solamente la participación ciudadana a través de ellas, sino también las actividades deportivas, sociales y culturales que llevan a cabo y que entendemos que son muy importantes. Continúo informando y desde aquí le felicito al malpartideño, al escritor don Diego Doncel, por el premio internacional Loef de Poesía, un premio más a esta larga y dilatada carrera artística o literaria de Diego, al que de vez en cuando vemos por este pueblo y que me ha transmitido su alegría y su orgullo por llevar el nombre de Malpartida allí por donde está, y desde aquí pues le recojo ese orgullo que es recíproco de tener un malpartideño más que hace dignos honores de estos premios que recibe. Bien, hemos redistribuido las paradas de recogida de residuos sólidos urbanos, las paradas de los contenedores, algunas se han movido, otras se han aumentado o se han disminuido los contenedores existentes y otras se han recolocado porque responden un poco a reivindicaciones ciudadanas y a una mejora o una mayor eficiencia del servicio. Queda alguno por ajustar todavía porque algún vecino se ha puesto en contacto con nosotros. Son muchas las solicitudes que nos hacen los vecinos. Es muy complicado mover un contenedor porque se lo quita a uno pero se lo pones a otro. Y bueno, intentamos hacer encaje de bolillos, intentaremos responder a todas estas reivindicaciones de la mejor forma posible, teniendo en cuenta la prioridad que es que se pueda facilitar esta recogida de basura. Tráfico en la calle Almide informa a todos que vamos a dejar fijos el aparcamiento en el lado izquierdo de la marcha. Como muchos saben, cada tres meses se alterna el aparcamiento en el lado izquierdo y en el lado derecho, pero entendemos que en el lado que generaba mucho inconveniente, primero el cambio con que lo hiciera un vecino antes que el resto ya se generaba taponamiento, atascos, verdaderos inconvenientes si algún vecino no estaba allí tenía que mover el coche, etcétera. En segundo lugar, entendemos que dejar el aparcamiento fijo en el lado izquierdo es mucho más lineal el tránsito de vehículos, hay menos voladizos y obstáculos en fachada en el lado derecho y, en tercer lugar, el giro a mano izquierda, el radio, y además casi todas las bocacalles están en el lado izquierdo, pues se facilita mucho más. Hay algunos vecinos que no les gusta esta iniciativa, pero entendemos que lo hacemos con bastantes motivos para objetivos, sobre todo para tomarla. El centro joven, pues lo dicho, esperamos que en este mes de octubre ya se proceda a la apertura. Es un centro que ya tenemos el equipamiento nuevo y mobiliario que habíamos comprado. Se habían arreglado humedades, pinturas, etcétera. Y bueno, pues en breve ya nos han pasado un protocolo para el uso del mismo, que será previa cita. Mientras estén las circunstancias como están, pues tenemos que prevenir al máximo. Pero sí entendemos, como ya se ha dicho en este pleno, que es necesario abrirlo pues para intentar ofrecer a los jóvenes una alternativa educativa y de ocio en Malpartida. En tema de jardinería, pues estamos haciendo un esfuerzo también y un mantenimiento extraordinario en determinadas zonas, sobre todo en La Cañada, en la urbanización La Cañada, donde está la mayor parte de la masa verde del municipio, en la carretera o avenida de Muñoz Torrero. Y también digo que ya hemos empezado con el mantenimiento de la piscina municipal porque ya requieren siembras, resiembras, cortes de broce, etcétera, etcétera. En materia de jardinería también decir que hemos iniciado una campaña de información sobre todo para particulares, propietarios de parcelas que tengan palmeras para prevenir el picudo rojo. Ya en su día informamos de este escarabajo que mata literalmente a las palmeras, pero que es muy transmisible y se puede contagiar fácilmente. El ayuntamiento posee en suelo público más de 100 palmeras y, por tanto, esta labor nos concierne a todos. Quien tenga una palmera y tenga síntomas, que se ponga en contacto con el ayuntamiento, que le facilitaremos información y a través de Isabel Plano, que la concejala, le asesoraremos si su palmera tiene o no tiene y cuáles son las medidas que deberá tomar en consideración para evitarlo.
Sobre los paraguas, puedo decirles que ya se están retirando los paraguas, imagino que acabarán el próximo lunes y, bueno, pues desde aquí han hecho un buen servicio, no solamente por esa labor, como hemos dicho, turística y de dar sombra, sino también de motivar a la gente en plena pandemia, en el mes de abril, mayo, cuando se pusieron, de dar un poquito de color a estos días tan grises que estamos viviendo, pero ya viene la hora de retirarlo. Lo hubiéramos hecho la semana pasada, pero tuvimos problemas con la grúa. Vino el vendaval, los han dejado ya más propios que de la noche de Halloween, como ha dicho algún hostelero, que de un recurso turístico, y ya requieren su retirada. En materia de cultura, pues estamos definiendo ya el programa, pues para sacar la convocatoria de cursos de la Universidad Popular, Escuela Municipal, etcétera. Todo es muy complicado con la situación. Como está mejorando en Malpartida, vamos a intentar ya sacarlos, porque la circunstancia, como digo, en las dos últimas semanas han mejorado ostensiblemente. Respecto al aula escrita de la Escuela Oficial de Idiomas, pues todavía no se ha nombrado por la Junta de Extremadura los profesores que van a venir a Malpartida, por tanto todavía no sabemos cuándo será el comienzo del curso y estamos a la espera de que nos informe. En materia de deporte, perdón. ¿El aula escrita de la Escuela Oficial de Idiomas? Pues no lo sabemos. Lo veremos. Si hay novedades en ese sentido, pues me alegro que empiece lo antes posible. Vale. Bueno, pues así, bienvenido para todos esos alumnos que están esperando. En materia de curso deportivo, pues igualmente haremos la oferta en breve, ya están prácticamente definidas todas las alternativas que tenemos y estamos trabajando en llevarlas a cabo con todas las medidas de seguridad que requieren. ¿Comienzan finalmente, no? Vale, se ha publicado ya en el día de ayer, pues nada, pues ¿cuándo comienzan? La fecha del 7 del 10, así queda el comienzo del curso. Bueno, pues mandaremos la información, se prevé más o menos para el 8 de octubre, 13 de octubre, según las modalidades y según la especialidad. Bueno, iremos informando en redes sociales de este tema. Vale. Bueno, pues rectifico la información, por tanto, y va a dar comienzo. Sigo informando en materia del secado del Barrueco, que ya informé en el último pleno de cómo se habían producido las reuniones y la deslealtad de la Junta de Extremadura hacia este ayuntamiento, y no tengo problema en volverse a decir, estoy esperando que me conteste todavía el director general, que le hemos pedido información, pero no nos contesta últimamente nada. Pues desde el ayuntamiento, que es quien realmente está capacitado para hacer ese secado, y todos los trabajos anexos que conlleva el secado y la protección de la tenca, aunque los permisos los dé la Junta, hemos procedido ya a la limpieza de la salida del Barrueco, a la construcción de un pilón nuevo para precisamente la captura de piezas. Hemos descubierto la llave del vacío del Barrueco de arriba. Se va a sustituir la llave que está en muy mal estado por una nueva, cuyo coste ya les diremos porque es bastante elevado. Se va a colocar una lancha en el regato, pues, para facilitar tanto el traslado, lo que es la evacuación del agua, como estos trabajos. Se está limpiando el regato con máquina y se va a construir una fosa para poder echar la pesca invasora. Y posteriormente, pues, tendremos que poner tanto medios humanos como materiales para el traslado de piezas, su enterramiento, etcétera, etcétera. Vamos a cuantificar todo esto para que la sociedad de pesca sepa realmente el esfuerzo que hacen todos los malpartideños, pues, para proceder a ese secado del Barrueco, que reitero, entiendo que es una necesidad si queremos mantener una especie autóctona como es la tenca, aunque también es cierto que tendrá una repercusión negativa a nivel de ganadería y a nivel del turismo, pero bueno, intentaremos paliarlo de la mejor forma posible. Respecto a servicios múltiples, pues se han procedido al pintado de muchas instalaciones municipales, entre ellas el cementerio, el cuartel, etcétera. Se ha rehabilitado el cementerio, antiguos nichos, para recuperarlos como nuevos. Se están repintando señales varias y horizontales, como líneas amarillas, reservas de parking de movilidad reducida, plazas de taxi, etcétera. Y estamos procediendo a la limpieza que genera el vandalismo que hay en Malpartida. Hay ciertas personas, sobre todo en la zona, lo digo, en el entorno de la Ermita de la Soledad, en la Soledad en sí, en la charca del lugar, en caminos varios, etcétera, porque hay ciertas personas, y no son muchos, pero sí hay algunos, que se dedican a tirar de forma intencionada y premeditada latas de cerveza, latas de refrescos, litronas, etcétera, pues según una temporada le da por la charca del lugar, y cada 10 metros pueden ir viendo cómo con una bolsa lo va repartiendo. No somos capaces de detectarlos, no somos capaces de identificarlos, pero evidentemente esto es un grupo reducido que lo hacen con esa intención de ensuciar los entornos de Malpartida. En otra zona, pues llegamos cuando podemos. Los trabajos de este ayuntamiento son muchos, hay mucho entorno de esparcimiento que entendemos que hay que limpiar, pero llegamos con los trabajadores que tenemos hasta donde podemos. Pero sí pido ayuda a toda la gente que donde vea
a estas personas que, reitero, yo no sé siquiera si son jóvenes o son adultos, pero que lo hacen de forma intencionada, que nos informe para que Policía Local o Guardia Civil tome carta en el asunto. Sobre inversión en el plan activa, ya tenemos aquí los bocetos de los proyectos de la ampliación o reforma del centro de día y de las instalaciones deportivas por importe de 201.000 euros, subvencionado 170.000 de la Diputación y 30.100 por parte del Ayuntamiento de Malpartida. Continúo hablando de inversiones, ya están en marcha las obras del humedal de la Cigüeña, donde vamos a hacer un mirador accesible para poder observar aves y con una protección tanto en madera como en cañizo para proteger este hábitat y al mismo tiempo que sea accesible. Está subvencionado en parte por Euronatur y la otra parte la pone este ayuntamiento. Más inversión en la calle Pintores. Ayer tuvieron la visita de inspección para esos remates que quedan de última hora. Hay algunas cosas que tienen que mejorar y lo están haciendo hoy. Pero bueno, deseando ya que acabe una obra que se ha prolongado en exceso y desde aquí pido disculpas a todos los empresarios y vecinos de esa calle por este retraso, yo creo que más que injustificado. Continúo hablando de inversiones en luminaria LED. Se está cambiando todos los edificios municipales. Este salón es un ejemplo donde antes prácticamente aquí ya hacíamos en penumbra, ahora ya hay una luz como Dios manda. Y bien, todos los edificios municipales se van a sustituir por tecnología LED gracias a una subvención que ha conseguido este ayuntamiento del Instituto de Desarrollo y del Ahorro Energético, de IDAE. Y vamos a ser de los pocos pueblos que tengan todos los edificios con tecnología LED. Ello no solamente supone una mejora de la calidad lumínica para trabajadores, ciudadanos, etcétera, sino también un ahorro evidente en la factura de electricidad y al mismo tiempo una baja emisión de contaminación o de CO2, que es en lo que todos debemos estar comprometidos. En inversión a esa, he dicho antes que nos van a dar 8.200 euros para material. Vamos a continuar con el camino peatonal hasta el Barrueco en otra nueva fase, a ver si somos capaces de estirar el dinero que llegue cerca de la Plaza de Toros. Y también, pues, para realizar trabajos de pavimentación en el cementerio que son necesarios, así como de broce y limpieza de zonas verdes. En energía solar, puedo decir que el ayuntamiento ya tiene instaladas las placas solares. Este fue a través de un proyecto también subvencionado por IDAE y con la cofinanciación de la Diputación Provincial de Cáceres, donde participó el ayuntamiento, y que conlleva la instalación de placas solares para autoconsumo aquí en el ayuntamiento y en los edificios deportivos, sobre todo en los dos pabellones, para eficiencia energética, para para calentar el agua y las calefacciones. Y por último les doy un dato que vi en la tarde de ayer, donde el Ministerio de Hacienda ha hecho público los datos de la renta bruta media de los habitantes. En la renta media viene a ser lo que disponemos los ciudadanos para gastar por ingresos del trabajo e ingresos de otras rentas inmobiliarias y demás. Y Malpartida de Cáceres ha mejorado en ese ranking, permítanme la expresión del ranking, para ponerlo en comparación con otros municipios, porque esta renta es un índice económico que valora no solamente la riqueza, sino el bienestar de esos ciudadanos en esos municipios. Y Malpartida está en el quinto municipio con la renta más alta de toda la provincia de Cáceres y el décimo de toda Extremadura. Hemos subido del undécimo al décimo. Y por delante están las grandes ciudades, mucho más grandes que nosotros, Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida, Trujillo, etcétera, y solamente adelantado por un pueblo más pequeño, que es Almaraz, por razones obvias. Pero bueno, la renta bruta de los malpartideños, que esto es un mérito de los malpartideños principalmente, es de 21.015 euros, son los datos del 2018, son los últimos que tenemos, mientras que pueblos de alrededor, por ejemplo, si el Casar de Cáceres es de 18.000 euros, 2.000 menos, Arroyo de la Luz 16.300, casi 5.000 menos, o Aliseda 14.200, casi 7.000 euros menos. Cada uno tiene la renta pues que genera con su propio trabajo y demás, pero bueno, en algo hemos contribuido para atraer esa riqueza Malpartida, lo que llevamos gobernando, porque en los últimos 5 años se ha incrementado más del 10% en Malpartida. Dicho lo cual, finalizo, por tanto, los informes de este pleno ordinario del 9-10. Antes de entrar en contestar a las preguntas que el Grupo Municipal Socialista nos ha planteado, pregunto si alguien quiere añadir alguna otra pregunta o ruego en este pleno. No hay ninguna más, pues empiezo, por tanto, a contestar. Voy a intentar ser lo más rápido posible. Bien, de las preguntas que nos hacen, la primera, la segunda y la tercera ya fueron contestadas en el pasado pleno ordinario en el que ustedes se levantaron. Por tanto, les remito a esa acta. La cuarta: ¿cuál es la razón por la que se ha demandado al ayuntamiento en un procedimiento ordinario en el juzgado de lo contencioso administrativo número 2?
Pues yo le ruego al Partido Socialista que, hombre, que se lean por lo menos sus escritos, porque esa es la demanda que ustedes nos han interpuesto al Ayuntamiento y entiendo que es por la subida del IBI. Entonces no entiendo a qué viene que me... Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, aquí tengo la resolución que usted me menciona y procedimiento ordinario 94-2020. Entonces... Bueno, pues esa es la que ustedes mismos nos plantearon y, por tanto, les ruego que hagamos bien el trabajo, porque si no a nosotros nos cuesta una labor de pedir informes, de pedir datos y demás. Con respecto a la quinta, que nos vienen a preguntar por otra demanda en la sala contencioso del TSJ, pues la interpuesta por los auxiliares antiguos de la policía local que nos reclaman cantidades por importe total de 29.000 euros por trabajos realizados por ellos, según ellos, es la teoría que ponemos. La situación económica del Ayuntamiento obliga a solicitar una operación de crédito a corto plazo por importe de 200.000 euros. Yo esto lo quiero explicar para no inducir a error, porque este Ayuntamiento no tiene deudas adquiridas y las operaciones de crédito, en este caso a corto plazo, son operaciones de tesorería o de crédito, precisamente para que la tesorería del Ayuntamiento no tenga tensión de caja y tengamos dinero para pagar nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque muchas administraciones no pagan una vez justificados los gastos, pero para poderlo justificar no lo tenemos que gastar antes. Y este Ayuntamiento pues no tiene tanta solvencia. Les pongo dos ejemplos. Por ejemplo, los suministros de instalación de la luminaria LED que hemos dicho pues nos suponen un desembolso de 105.233 euros que nos los pagan a posteriori de haberla desembolsado. Y, por ejemplo, las ayudas que hemos recibido de Tagus para la reforma de la Casa de Cultura, del Salón de Actos, de la Sala Polivalente, etcétera, pues tiene un importe de 115.000 euros que en la mayor parte también tiene que adelantar este Ayuntamiento. Nosotros, el Ayuntamiento, esas obligaciones las adelantamos con este crédito de 200.000 euros, creo que es, con este que al año que viene cancelamos y, evidentemente, luego cuando no lo pagan, pues vamos cancelando esas operaciones, ni más ni menos. ¿Cuántas parcelas municipales se han enajenado este año por el Ayuntamiento y por qué cuantía? No hemos enajenado ninguna, pero sí estamos en trámite de hacerlas. Ya hemos recibido el visto bueno de la Junta de Extremadura y en breve sacaremos la licitación para intentar enajenar cuantas más parcelas residenciales en Las Arenas, mejor. Y animo a toda la gente que esté interesada a que lo haga, porque el precio me parece que ronda los 42 euros el metro cuadrado, la más barata, y los 50, la más cara. Son precios bastante razonables y que lo que venimos a hacer es que donde hay una parcela sin ningún tipo de uso y sin ninguna producción, tenemos un ingreso por cuenta, por enajenación precisamente, por una compraventa, y al mismo tiempo se construye una vivienda y empiezan a pagar IBI y otros impuestos que nos vendrán bien a todos los malpartideños. Octava, ¿cuál es la razón por la que se ha demandado al Ayuntamiento en otro procedimiento ordinario ante el juzgado social? Pues es una reclamación de cantidad por un trabajador del Ayuntamiento, cuyo nombre omito, por importe de 36.000 euros. La novena, en relación a los pisos tutelados, va a informarle doña Anabel Aguilera. Pregunta, ¿cuál es la previsión futura en los pisos sobre las solicitudes que hay? ¿Qué va a pasar con las trabajadoras de los mismos? Y que se ha aprobado ahora la sexta convocatoria de la Bolsa Municipal de Empleo, si se van a mantener los puestos de trabajo existentes y si no sería conveniente la ampliación del personal para hacer frente a nuevas necesidades. Sí, señora Aguilera. Pásale ese tiempo para allá. Bueno, coge el inalámbrico, mejor, sí. ¿Se oye? ¿Ahora se oye? Sí. Con respecto al tema de los pisos tutelados, pues resulta que es un tema muy recurrente en el que nos han preguntado ustedes ya una y otra vez a lo largo de los plenos que llevamos y es un tema que ya hablamos usted y yo, señor Jiménez, aquí, hará cuestión de un año o así, con lo cual, sí, personalmente, cuando acabó un pleno, usted y yo estuvimos hablando por otro tema y salió el tema de los pisos tutelados. El alcalde y yo, como concejala de los mayores, habíamos estado en el SEPAS y habíamos mantenido ya una reunión con el director del mismo. Entonces, ya me explicó usted que sabía cuál era la situación de los pisos tutelados. Nosotros tendremos una lista ahí de personas interesadas en entrar en ello. Dos o tres personas, me dijo Estrella, de los cuales algunos habían manifestado su intención de que no estaban interesados. Lo que sucede es que la situación de los pisos tutelados es tal que nosotros, como ayuntamiento, no podemos comprometernos a seguir metiendo gente. Entonces, hasta ahora se van a quedar como están, las trabajadoras siguen con sus mismos turnos, no sé si usted sabe cuántas trabajadoras tenemos y cuántos usuarios, ¿lo sabe usted y qué contratos tienen?
Pero sabe usted, ¿no?, como me pregunta aquí, que si se van a tener los puestos existentes y que no sería conveniente la ampliación del personal para hacer frente a las nuevas necesidades, pues se ve que no lo sabe, se lo digo yo. Tenemos ahora mismo 7 usuarias en los pisos tutelados y tenemos 5 personas a jornada completa trabajando en ellos. Cuando nosotros en esa reunión se lo dijimos al director del SEPA, se llevó las manos a la cabeza, porque eso es inconcebible. El otro día veía yo en Antena 3, en un telediario informativo, que hablaban de que el ratio de usuarios y trabajadores en centros públicos era de una persona por cada 30. Usted dése cuenta, si no las tenemos bien atendidas, que tenemos a 5 personas a jornada completa para 7 usuarias. Con lo cual, yo creo que ampliar ahora, nosotros llevamos con el COVID 6 meses y no hemos tenido ni que ampliar ni nos podemos enorgullecer de que el COVID no ha entrado dentro del piso. Sí es cierto que una trabajadora dio positivo, pero rápidamente se tomaron todas las medidas y ninguna usuaria se ha visto afectada. A título también informativo, pues como ustedes hablan de sus amigos de la Junta de Extremadura o de sus compañeros socialistas, le diré que nos ha llegado la comunicación del SEPAR con la aportación para el mantenimiento de los pisos tutelados. Y a título informativo le diré que a Malpartida de Cáceres nos han concedido una subvención para mantener los pisos durante un año de 1.484 euros. Y al Casar de Cáceres, que es que me ha llamado la atención, con el mismo número de usuarios, una subvención de 3.649. Llama la atención, no sé el razonamiento o el argumento al que se basan ellos para esta diferencia de ayudas, pero podían preguntárselo ustedes, ya que se llevan bien con ellos o que son sus compañeros de partido. Echando cálculos de 8 usuarias, que es por lo que nos dan la subvención, lo multiplica, lo divides entre 12 y lo divides por usuaria, ¿sabe qué ayuda recibimos nosotros del SEPAS para los pisos tutelados? 15 euros al mes por cada usuario. Si se descuida no tenemos ni para pagar el PAN, que esta mañana está firmando en la Junta de Gobierno factura. Con lo cual, yo creo que queda muy patente la intención de este ayuntamiento de trabajar por los pisos tutelados porque sabemos de la importancia de los mismos. Y me duele que con estos comentarios parezca que se ponga en duda como que nosotros queremos hacer algo malo con los pisos tutelados. Por otra parte, nos preguntan por la convocatoria de la Bolsa Municipal de Empleo para el Servicio de Atención Domiciliaria y Centro de Mayores. Nosotros tenemos una bolsa que creamos, creo que fue hace 4 años. 2 veces al año se saca de nuevo la bolsa, no para hacer una bolsa nueva, sino para que las personas que ya están en ella, porque hacemos un circuito, una trabajadora trabaja 6 meses en ayuda a domicilio y a continuación pasa a los pisos tutelados y trabaja otros 6 meses y hacemos el circuito de un año. Y esa persona vuelve a bajar a la última plaza de esa bolsa de trabajo. Nosotros en abril, con el tema de la pandemia, no pudimos realizar los exámenes para esa bolsa y las hemos convocado ahora en el mes de octubre. Las personas que aprueben una vez que hayan pasado por el examen y por el baremo de mérito se incluirán en esa bolsa siempre teniendo en cuenta que irán debajo de las que ya están. Con lo cual, muchas gracias. Creo que queda contestada la pregunta. Queda ampliamente contestada. Muchas gracias. Continúo. A ver, la pregunta… Esta era, si no me equivoco, la 9, ¿no? Sí, la pregunta 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, están todas relacionadas, bueno, 22, están todas relacionadas con la situación del COVID. Sobre el Facebook, mi informe y demás, le agradezco la verdad la atención que presta a mi informe porque me pone hasta minutos y segundos de lo que digo con su literalidad. La verdad es que tienen ustedes tiempo para realizar esta labor que, desde luego, es encomiable, ¿no? Pero bueno, le voy a intentar dar cumplida respuesta a todas ellas porque si por algo se ha caracterizado este ayuntamiento, a diferencia de otras administraciones que gobiernan ustedes, es que hemos dado información veraz todos los días y no hemos escondido ni datos de contagio ni datos de fallecidos porque hemos contado bien todo lo que nos ha afectado y por suerte aquí fallecidos, aunque ha habido familias afectadas, no ha habido ninguno en Malpartida. Y bueno, pues vamos a continuar con ese ejercicio creo que de responsabilidad y de transparencia que hemos hecho desde el principio. Por tanto, voy contestando una a una su pregunta. En su informe de Facebook del 7 de septiembre de 2020 dice que no se ha puesto nadie en contacto con usted de Salud Pública de la Junta de Extremadura y que reclama mayor coordinación ante la peligrosidad que estamos viviendo. ¿Cuál es la razón por la que no se atendió la llamada del señor consejero de Sanidad para informarle de la existencia de un brote? Me sorprende que después del detalle y de la literalidad que copian de mi informe no se hayan enterado todavía porque las razones las he dado en varias ocasiones en esos informes. Entonces, no sé, para unas cosas sí se enteran y para otras no, pero yo se lo digo encantado y lo repetiré las veces que hagan falta porque, mire, a mí me llama el señor consejero
un lunes por la tarde. Yo ese lunes 7 de septiembre por la mañana hago el informe de que nadie de la Junta se ha puesto en contacto con nosotros. Y el señor consejero me llama desde un teléfono móvil, que yo evidentemente no conozco porque no tengo el honor de tener en mi agenda el teléfono del señor consejero, y yo ese día precisamente estaba de viaje en Córdoba, venía de vuelta y venía conduciendo. Pues al llegar a casa tengo 4 o 5 llamadas perdidas y como no conocía algunos teléfonos no las devuelvo, devuelvo las que conozco. Simplemente se debió a eso. Cuando hay interés, el 112 más, me dejan mensaje y me dejan algún texto y yo devuelvo la llamada encantada. Entonces, si quieren ver alguna politización de este asunto, simplemente a que ese día, que por cierto era festivo en Malpartida, festivo local, pues no atendí la llamada porque iba conduciendo y no conozco el teléfono consejero. Si no hubiera parado y le hubiera atendido como se merece. Sobre la pregunta 11, en su informe de Facebook del 8 de septiembre, el día de Extremadura, dice que las medidas se van a poner en marcha a partir del 9 de septiembre. ¿Cuál es la razón por la que no se adoptaron el propio 8 de septiembre las medidas que había comunicado Salud Pública de la Junta de Extremadura el 7 de septiembre por la tarde, alrededor de las 18 horas, donde se determinaba que esta mañana hemos declarado un brote? Yo, sinceramente, yo no sé a dónde el Grupo Municipal Socialista quiere llegar. Porque a nosotros nos comunican que va a haber un brote el día 7 oficialmente, pero aquí, por ejemplo, está Ana Padilla, el diario Hoy, que ya el día 6 lo había publicado. Es decir, como si nos fueran a descubrir el mundo porque nos van a decir que van a declarar un brote en Malpartida. ¿Cuándo? Y reitero, no sé si tengo por aquí el impreso, no lo tengo. ¿Cuándo? El día antes, ya en todos los medios de comunicación, se había dicho que en Malpartida había un brote. Pero es que desde el propio día 6, domingo, nos reunimos a este equipo de gobierno y empezamos a tomar en marcha medidas que ese mismo día, 6 de septiembre, como hemos visto antes, empezamos a desinfectar consultorios, centro de día, pisos tutelados, etcétera, con trabajadores municipales que les llamamos por la tarde y ellos dicen, no os preocupéis que nos ponemos el mono y nos vamos a trabajar. Pero es que les digo más, es que ese domingo 6... ya tomamos medidas y les voy a citar las medidas que tomamos nosotros porque parece que si no es por ese correo electrónico de la Junta estamos generando o poniendo en peligro a toda la salud de los malpartideños, que es como han dicho ustedes en sus redes sociales, generando un alarmismo que yo veo improcedente e inadecuado con esta gestión. Y mire, le voy a decir, efectivamente cuando llegó el informe nadie se había puesto en contacto con nosotros. Y aparte de eso, nosotros en marcha ya el día 6 tomamos decisiones y pusimos en marcha el día 7, el lunes, la siguiente medida. Desinfección de inmediaciones de zonas sensibles del consultorio, pisos tutelados, residencia de mayores, colegio público y eso, guardería, farmacia, supermercado, ayuntamiento y parques infantiles. Adquisición, inicio los trámites de adquisición de la cuba especial para baldeo y desinfección, que ya es una realidad. Solicitud de ayuda para desinfectar calles y zonas sensibles a su delegación del Gobierno, Junta de Extremadura y Diputación Provincial de Cáceres, que no han hecho caso omiso. Cuarto, adquisición masiva de equipos de protección. Empezamos a comprar muchas más mascarillas quirúrgicas y FFP, buzos de seguridad, guantes, pantalla facial. Adquisición de equipos de protección, ampliamos y compramos más al día siguiente, mamparas de protección, no solamente para instalaciones municipales, sino algunas de la Junta, como el consultorio, alfombrillas desinfectantes para el colegio, etcétera. En la residencia de mayores procedimos a la desinfección de los accesos, se mantendrá la visita semanal por residente y un refuerzo de personal para aumentar el tiempo de salida al recinto exterior de los residentes que hicimos llegar a la propia empresa. En los pisos tutelados procedimos a la desinfección de las inmediaciones y de los accesos. Se reservó la travesía de la Plazuela del Sol y calle Cortes para la salida de los residentes y se prohibió el paso de peatones por esa calle los días de la salida. Respecto al colegio público, todas las que ya hemos dicho de refuerzo de limpieza, 3 operarios de limpieza al cierre de colegio, más otro durante el horario de mañana, adquisición de alfombra desinfectante, el corte de la Avenida de la Constitución a entrada y salida, entrega de mascarillas reutilizables a todos los alumnos, entrega de mascarillas a profesores, construcción de un baño, es decir, todo lo que hicimos para el colegio. En el IESO, desinfección de inmediaciones y entrega de mascarillas también a los alumnos. En la guardería municipal, refuerzo también de limpieza y desinfección de aula, aumento de la plantilla de limpieza, adquisición de alfombra desinfectante, tal, tal, tal. Parques infantiles se mantendrán abiertos, si bien su posible cierre dependerá de la evolución de los contagios. Recuerdo, si no me equivoco, que el día 8 teníamos 14 positivos, no teníamos 58 como luego llegaba. Instalaciones deportivas, solo acceso para deportistas previo reserva y se mantendrán las mismas medidas de higiene aplicadas hasta ahora. En la Casa de Cultura de las instalaciones decidimos mantenerlas abiertas en el mismo horario que hasta ahora y previa cita y la biblioteca tendría las mismas medidas de higiene que hasta ahora. Le puedo citar sobre otras medidas en cursos de la Universidad Popular, cursos deportivos, refuerzo de la seguridad ciudadana
con el tema de la concienciación, recomendación a la ciudadanía, cómo extremar todas las medidas de higiene. Enfatizo esto porque luego tiene su sentido. Hicimos recomendación a la ciudadanía a extremar todas las medidas de higiene y protección personal, uso obligatorio de mascarilla, principalmente en bares y terrazas, mantener distancia, lavado frecuente de manos. Todo esto está publicado el propio día 7, lunes, todo eso está publicado en la página web del Ayuntamiento. Y reitero, y el mismo día 6 ya estábamos desinfectando y ustedes nos preguntan que por qué no tomamos en medida lo que nos había dicho la Junta. Pues miren, el propio día 9, 8 de septiembre, publicamos lo que nos manda la Junta de Extremadura. Pero es que lo que nos manda la Junta de Extremadura es un correo electrónico donde nos dice que se declara el brote mal partida y nos piden que le pidamos a la población que respeten la distancia interpersonal, el uso obligatorio de mascarilla, evitar toser directamente al aire, higiene frecuente de manos con agua, limpieza, desinfección y ventilación de los espacios, el mobiliario, etcétera, el pago preferente con tarjeta, adoptar medidas de aislamiento domiciliario quien tenga síntomas. Y que esto se recomienda que restrinjan al mínimo la salida al calle. Esto es lo que nos pide la Junta. Y ese es el correo que nosotros ya llevamos aplicando desde días previos, que ya le habíamos dado cumplida información. Y por no contestar o poner en marcha, según el Partido Socialista, este correo que me manda el señor consejero, pusimos en grave riesgo a toda la población de Malpartida. Y ustedes se despachan con eso en redes sociales. De verdad, con la que está cayendo, con la inseguridad, la incertidumbre, la inquietud que tiene el ciudadano, ¿ustedes se creen que esa actitud contribuye a algo? Acusarnos de poner nosotros en riesgo la población de Madrid. Sí, creo que no hay ningún ayuntamiento en Extremadura y no sé si en España que esté dando tanta y cumplida información como nosotros y que esté poniendo tantos medios a disposición de los ciudadanos para prevenir este contagio. Pero es que mientras nosotros estamos haciendo eso, incluidos domingos festivos como el 6, el 7, etcétera, ustedes se dedican a publicar en redes sociales grave riesgo a la salud de los malpartideños. Pues al final ustedes se están retratando y están demostrando qué es lo que están haciendo y qué es lo que estamos haciendo con nosotros. En fin, sigo. Ahora vamos ya por la 12. Esto lo vamos a enmarcar y con su permiso me va a dejar que lo publiquemos en redes sociales. Vienen a decir ustedes, en su informe de Facebook de 9 de septiembre de 2020, con la existencia de dos focos, manifiesta, entre comillas, que quien se ha contagiado es porque ha caído en un exceso de confianza en un ambiente familiar o de amigos. Que lo repita en su informe de 10 de septiembre. Y me preguntan, ¿pudiera haberse debido a que el Ayuntamiento ha planteado el verano con una serie de actividades y eventos que han invitado a los malpartideños y malpartideñas y a quien nos visita a ello? Es decir, de verdad, yo creo que esto solamente es fruto de una mente que está enferma de política. Que está enferma de política, que lo quiere politizar todo. Y acusar a este ayuntamiento que la relajación que la gente en su ámbito privado, que la tenemos todo, por cierto, que la tenemos todo, incluso aquí presente, es por culpa de este alcalde y de este equipo de gobierno, porque ha hecho actos culturales, conciertos y demás, todos con una medida de seguridad, que ya le gustaría a los que ustedes organizan el Teatro Romano de Mérida, nos está indirectamente echando la culpa de que esa relajación es por culpa nuestra. Hombre, yo creo que hay ciertas líneas rojas del sentido común y del pudor que ustedes sobrepasan con una facilidad y que encima es que ni se sonrojan cuando escriben esto y nos lo presentan por escrito. La verdad, yo aquí me pedí a alguno que no contestáramos a esto porque son valoraciones de opinión, pero de verdad, si alguien ha contribuido a que la gente se relaje en exceso, creo que no ha sido este ayuntamiento, que todos los días este alcalde ha pedido prudencia y responsabilidad y hemos dado un ejemplo de cómo se organizan cosas. Me encantaría que esta pregunta se la hagan a ustedes, a quien organiza los conciertos en Teatro Romano Mérida, donde ni hay seguridad, ni se cumple aforo, etcétera, o a ese gobierno que gobierna España, que no solamente ha ocultado cifras, sino que nos ha puesto muchos aplausos de ciudadanos, bienvenidos sean, y no ha sacado ni una foto de un féretro o de una persona fallecida, y eso sí ha podido conllevar a que no se valore la gravedad de esta crisis. Pero que a nosotros nos hagan esta pregunta, la verdad es que ofenden algunas cosas, y sobre todo ofenden más al sentido común que realmente a la gestión que estamos haciendo. Pregunta 13. En su informe de 9 de septiembre, tal, minuto 2.25, habla de no caer en la dramatización y el miedo, y lo sigo diciendo ahora, aunque hemos estado en 58, la dramatización y el miedo es lo peor que pueda haber. Y mientras que en el informe de Facebook 11 de septiembre habla de situación grave, pero no quiere ser alarmista y que a lo mejor nos pasan de fase, que lo ha dicho en el pleno del día 11. Se le solicitó a la Junta de Extremadura, yo no he solicitado a la Junta que nos pase de fase en ningún momento, porque he entendido que no era necesario. Pregunta también que en su informe del 12 de septiembre manifiesta que no trabajan las 24 horas en consecuencia si se recibe alguna comunicación por parte de administraciones públicas cuando se produce la recepción de la misma. Pues mire, si es importante, como es en 112, me llaman a mi teléfono particular o me dejan mensaje. Si son para otras cuestiones, pues cuando se abre el correo electrónico al día siguiente, como el 100% de las administraciones que hay
en este país. Pero decir y tomarse una literal que trabajamos 24 horas, cuando quiera, le cito las veces que por la noche hemos tenido que salir de casa porque ha habido un aviso del 112, las veces que los vecinos nos preguntan ahora intempestivo y le tenemos que atender, las veces que hay una avería y tenemos que ir a verla. Cuando quiera usted, hablamos de, o ustedes, les digo lo que supone esa expresión de estar disponible 24 horas. Pregunta 15. Dicen que hicimos más de 50 PCR y ha contratado el Ayuntamiento algún servicio para realizarlo. Nosotros no hicimos los 50 PCR, no dije 50, dije 80, para ser concreto, porque yo también me sé mi vídeo, pero bueno, le amplía la información doña Anabel Aguilera. ¿Se me oye bien? ¿Se escucha? Disculpa, es que no se enciende la luz. Me hace gracia la pregunta, bueno, que en esta batida de 36 preguntas que nos hacen ustedes, la calidad de las mismas, bueno, lo estamos viendo, deja mucho que desear, porque es que no sabemos exactamente a qué se refieren. En esta concretamente hablan de por qué el 12 de septiembre el alcalde habla de hicimos más. Hacen dos preguntas retóricas. A continuación, ¿ha contratado el Ayuntamiento algún servicio para realizar PCR? ¿Cuál es el criterio para hacer los PCR por parte del Ayuntamiento? Pues yo le voy a explicar cómo estábamos el 12 de septiembre, porque quizás ustedes, como no lo saben, pues entonces por eso habrán hecho estas preguntas, o porque el alcalde habló en plural. El 8 de septiembre, cuando una trabajadora se pone en contacto con nosotros para decirnos que había dado positivo en COVID de los pisos tutelados y una señora usuaria del centro de día también, nosotros lo que hacemos inmediatamente es ponernos en contacto. Nosotros, no esperamos ni a que nos llamaran del consultorio, ni de Salud Pública, ni del Manuel Encina. Lo hicimos nosotros como ayuntamiento y nos pusimos en contacto con el que era nuestra autoridad sanitaria, que es el veterinario, que es también nuestro rastreador. Nosotros nos ponemos en contacto y les avisamos de esos dos casos preocupantes que conllevaban que habría que hacerles PCR a las usuarias, tanto de un sitio como de otro, y a las trabajadoras. En principio, pedimos una reunión con él y se viene aquí al consultorio a mantener la reunión. Pasada media hora o una hora, los llamamos para cerrar el centro de día y ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando nos dicen que, en principio, como ellos oficialmente no tienen constancia de esos datos, pues no pueden hacer nada al respecto, con lo cual nosotros, por sentido común, cerramos el centro de día y llamamos a todos los familiares. Al día siguiente, que estamos hablando ya del 10, empezamos a insistir en cuándo se iban a hacer esos PCR, porque tanto las familias de un sitio como de otro y las trabajadoras estaban muy nerviosas, porque todo el mundo tenemos negocios y tenemos familia. Bien, fue este ayuntamiento que se puso en contacto de nuevo con el Manuel Encina para facilitarles la realización de esos PCR, porque estábamos hablando de 50 PCR en total. Quedamos en que nosotros lo organizábamos porque ellos estaban desbordados, como ya ha explicado el alcalde en otra pregunta anterior. Y eso así fue como lo hicimos. Tuvimos que llamar nosotros a los familiares de la residencia y organizar cada 5 minutos que vinieran a hacerse las PCR y tuvimos que poner incluso una carpa en la residencia de los mayores para que no pasaran calor allí en la espera. Tuvimos que hablar con las trabajadoras y con los usuarios de los pisos tutelados y lo organizamos de tal forma que el viernes a las 9:30 de la mañana comenzaron a hacerse los PCR. Cuando después de todos esos momentos que vivimos con esos nervios, porque ahí sí que nos daba pánico lo que pudiera saltar, ese viernes 11 bajamos de los pisos tutelados, que se iban entonces a la residencia a hacer los PCR, y lo que nos encontramos nosotros es con un pleno ordinario que teníamos aquí, donde ustedes, con la situación tan complicada que estábamos viviendo, se limitan a levantarse y dejarnos aquí, sin ni siquiera preguntarnos que cómo estábamos con el tema del COVID. Un tema tan importante y por el que lo ha pasado bastante mal muchas familias de aquí del pueblo. Me hace gracia que usted, señor Acedo, en su punto, hablando sobre la ocupación ilegal de las viviendas, haya dicho que con la que está cayendo, no sé si se refería al tema del COVID, porque es lo que ha dicho que es ahora lo que nos preocupa, nos hagan ustedes de las 36 preguntas de este tipo, que es que no tenemos ni idea de cuál es el objetivo, qué es lo que quieren venir a decir. Y aclararles también, señor Antonio Jiménez, que no estamos en fase 2. La fase 2 conlleva restricciones de movilidad y nosotros no tenemos restricciones de movilidad. Lo explicó muy bien el consejero Vergeles cuando hizo una rueda de prensa para hablar de la situación de Badajoz. Entonces, quizás, viendo la magnitud del problema que teníamos, como estábamos en esa semana, cuando vienen los resultados, se me olvidaba explicárselo, cuando vienen los resultados de las PCR, el consultorio era un sábado, estábamos hablando ya del día 12. Estaban desbordados, no les daba tiempo a llamar, estamos hablando de más de 50 personas. ¿Sabe quién llamó a los familiares que daban negativo? Que gracias a Dios fueron muchos, desde la residencia y desde este ayuntamiento. Y el sábado por la tarde comenzamos a llamar a la gente, igual que en los pisos tutelados.
La facilidad es que allí teníamos un guasa y lo pusimos y las trabajadoras se quedaron tranquilas. Pero ese sábado dimos dos o tres viajes al consultorio para hablar de este tema y preocupándonos. Entonces, que ustedes ahora nos vengan a decir que por qué dijimos el alcalde hicimos más de 50 PCR, hombre, porque gracias a este ayuntamiento se agilizó todo el procedimiento para que se hicieran lo antes posible y se tuvieran los resultados. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Continúo informando. Esta era la pregunta 15. Pregunta 16. Su informe de Facebook del 13 de septiembre habla de que el domingo ya salían los brotes y el aumento de los contagios, cosa que reitera en el informe del 14 de septiembre. La verdad que esta hipérbole que hacen ustedes de dar vueltas para no decir lo que realmente piensan, ¿qué se refiere el domingo 6 de septiembre? Si fuera así, ¿por qué el lunes 7 de septiembre no se adoptaron las medidas y se esperó al 9 de septiembre? ¿Y por qué no se estaba preparado por si pudiera recibir algún tipo de comunicación por parte de los responsables de salud pública de la Junta de Extremadura? ¿Era conveniente seguir manteniendo los actos programados para el día 7 de septiembre? A ver, para que no se entere, yo le explico. Esto es la pregunta que hace el Partido Socialista para intentar culparnos de que hemos organizado un concierto el día 7 poniendo en grave riesgo a la salud pública de los malpartideños. Mire, el día 6, si no me equivoco, teníamos 9 positivos en Malpartida. Nosotros organizamos los conciertos de una forma estricta y con una seguridad que ya, reitero, le gustaría a otros. Y usted nos viene a preguntar que si estábamos preparados. Estábamos sobradamente preparados para cualquier comunicación, primero porque sabemos nosotros los datos mejor que la Junta de Extremadura. Y en segundo lugar, porque creo que hemos dado ejemplo durante todos estos 6 meses de que estamos sobradamente preparados, mucho mejor preparados, perdón, no sobradamente, ya me gustaría estar sobrado, mucho mejor preparados que la Junta para acometer esta crisis sanitaria, como así estamos demostrando. Pero vamos, que porque hubiera 9 positivos ya teníamos nosotros que suspender un concierto cuando se estaba haciendo con una medida de seguridad, que era ya el tercero que organizábamos. La verdad, ustedes sigan buscando por ahí dentro de esa obsesión de politizarlo todo y de buscar culpables donde no lo hay, en vez de arrimar el hombro como están haciendo. Sobre Facebook, el 14 de septiembre manifiesta que no se ha puesto en contacto con el alcalde. El ayuntamiento se puso en contacto con responsables de salud pública de la Junta de Extremadura. Me encanta que me haga esta pregunta. Mire, nosotros y este alcalde llama una media de 2, 3 y hasta 5 veces al consultorio todos los días para preguntar resultados, para ver si es más positivo, para ver si hay más alta, etcétera. Los resultados llegan cuando llegan. Doña Anabel Aguilera, como concejala, ahora ya no tanto, pero cuando estuvo la crisis, sobre todo con ese tema PCR, hablaba con la coordinadora del área de salud, que se llama, ¿cómo es? Carmen Jiménez, a la que felicito por su profesionalidad, por su predisposición, porque nos atendía hasta en sábado y domingo. Pero es que yo tuve que llamar 5 veces a la directora general de Salud Pública, doña Pilar Guijarro, y no me devolvió la llamada hasta el segundo día, que era cuando estábamos por 50 casos. Y yo le preguntaba, oye, ¿vais a hacer algo? ¿Qué criterios seguí? Estaba preguntando por informarme. Hasta entonces, y le estoy hablando que cuando llegamos a los 57 era el 22 de septiembre. Llevábamos ya 3 semanas de brote en Malpartida y demás. Así que creo que queda más claro imposible el informarle en ese sentido. Sobre su pregunta 18, el 15 de septiembre manifiesta que el Ayuntamiento puede solicitar a la Junta la adopción de medidas. ¿Se realizó alguna proposición? Ya le he dicho que nosotros no propusimos nunca la toma de estas medidas. ¿Y cuál fue la respuesta de Mérida? Pues ya le he contestado a la pregunta. Pregunta 19. Ya se lo acabo de decir, 5 llamadas tuve que hacer para contactar con la directora general de salud. Por eso digo por fin, porque es evidente que en una situación de crisis el contacto y la coordinación debe ser mucho más fluido, entiendo yo. En el informe 17 y 18 de septiembre habla de situación preocupante con más de 6 brotes, cuestión que repite el 20 y 21 de septiembre. ¿No consideran que era precisa adopción de medidas de salud pública? Pues reitero, las medidas de salud pública quien las tiene que tomar es la Junta, no nosotros, que ya habíamos tomado sobradamente, como le he dicho, muchas medidas que no viene ahora a volverlas a citar. El informe del 23 de septiembre manifiesta que llegan tarde las medidas adoptadas. ¿No manifestó los días 11, 13, 14, 15 y 16 de septiembre tranquilidad y no consideraba que había que tomar medidas? Claro, yo le digo que llegan tarde porque el día 22 tenemos el pico de 57 contagios y cuando entran en vigor estas medidas, que si no me equivoco fue el día 25, el número de contagios ya había bajado a 40. Claro, cuando ya está bajando, ahora vienen a ponernos unas restricciones que pueden contribuir, por eso no he querido polemizar, pues porque pueden contribuir a garantizar la salud de los malpartideños, pero que llegan tarde, sí que está evidente. Pregunta 22. ¿Se puso en contacto con usted, consejero, para anunciarle dichas medidas y atendió la llamada? Pues ya lo saben, ¿para qué me está preguntando? Si ya has dicho que me ha hablado 3 veces. Pregunta 23. El gasto de 15.000 euros aportado al Ayuntamiento al Festival Privado de Música. ¿Qué reporte económico ha tenido en Malpartida? ¿No hubieran sido conveniente haber destinado dicha cantidad a incentivar el consumo de los malpartideños? Claro, podemos paralizar Malpartida y
cuando nosotros contratamos estas medidas, me parece que fueron en febrero o marzo, pues luego la situación ha devenido como ha devenido y evidentemente no han tenido el retorno económico que esperábamos todos, pero no deja de ser una apuesta por la cultura que nos han ensalzado todos los sectores culturales de Cáceres y de Extremadura, de cómo Malpartida ha dado un ejemplo de seguir apostando por la cultura con seguridad, con todas las medidas y dando un ejemplo ante el caos que ha generado el PSOE en Mérida con ese teatro romano donde no se cumplía nada de nada. Y sin embargo nos han puesto en comparación del buen hacer. Que no ha tenido el éxito, yo sé que algunos de ustedes se han alegrado, porque así lo ha hecho su entorno socialista, de que al final hemos tirado el dinero, etcétera, etcétera. Pero mire, al final esto le ha supuesto a la organización privada, como ustedes dicen, que es un concierto, es un festival público, porque el ayuntamiento es quien paga gran parte de esos gastos y demás, pues le ha costado dinero a los promotores. Yo lo siento por ello, pero si lo hubiéramos hecho la gestión desde el propio ayuntamiento hubiera sido mucho más calamitosa, pero no me arrepiento de haber apostado por la cultura, de haber dado un ejemplo de que Malpartida intenta superar el COVID pues, con esa normalidad. Pregunta 24 para don Jorge. Pues conteste usted, don Jorge Villaverde. Sí. Bueno, la primera pregunta dice que ¿por qué motivo no se les ha abonado a los socorristas de la piscina la comida que les correspondía por permanecer toda la jornada en el recinto? Sinceramente no entiendo esta pregunta. Es decir, yo me he estado viendo el convenio del ayuntamiento por activa y por pasiva, pero no he visto nada que haga mención al tema de pagar la comida a nadie. ¿Vale? Lo que sí llegamos a un acuerdo con los socorristas por una situación excepcional en la que este año se trabajarían por semanas completas, de lunes a domingo, precisamente por lo que estamos hablando, el tema del COVID. Es decir, si alguno de los socorristas o de los vigilantes de aforo daba positivo, cosa que gracias a Dios no ha pasado, pues lógicamente seguir con el funcionamiento de la piscina, pero tener controlado o focalizado este tema, ¿vale? Con respecto al tema de la dieta solo para los socorristas, debería de ser también para los vigilantes de aforo, que hacían el mismo horario, y lo único que se puede pagar en dietas, hasta donde nosotros sabemos, es si se les hace alguna formación fuera, es decir, kilometraje y cosas de esas. Pero bueno, en cualquier caso, ya te digo que no tenemos constancia de que haya que pagar ningún tipo de dieta, ni a los socorristas, lógicamente a los vigilantes de aforo, no habéis hecho mención, pero también están en la misma situación, ni a nadie por este tipo de trabajo. Dentro de la misma pregunta, se formula de cuál es la razón por la que el grupo de socorristas trabajó más que el otro grupo, a pesar de que a mí se me advirtió de dicha anomalía. Bien, el cuadrante se hizo para que cada grupo, como digo, trabajara una semana completa de lunes a domingo. El problema que hay, que lógicamente, a capricho el día 1 de julio no era lunes, fue miércoles, entonces ahí había un desfase de 2 días. Bueno, por no meter más rollo, había un desfase de los 3 meses de 5 días. Lógicamente, nosotros lo que queremos es que todo el mundo tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bien, esto tuvo una, entre comillas, polémica, ¿vale? Intentamos solucionarlo con un WhatsApp grupo que teníamos, donde tenía yo, estaba con los socorristas, nos llegamos a un entendimiento y al final nos reunimos el alcalde, el concejal delegado que era yo y los 8 socorristas. Bien, por una proposición de los socorristas se llegó al final a un acuerdo en el que todos acataron. Al final ninguno trabajaba más que otro, ninguno de los dos grupos, porque todos trabajaron 37 días y medio y un día y medio de festivo. ¿Vale? Había un grupo que en principio era el que estaba un poco más perjudicado, pero al final de todo, como tuvimos que cerrar la piscina el día 9, parece ser que el perjudicado se dobló la costilla y salió entre comillas más beneficiado, pero vamos, que yo creo que ni beneficio ni perjuicio. Por último, dentro de esta pregunta, dice que por qué a la hora de abordar el cuadrante de septiembre, especialmente el festivo del día 8 de septiembre, no se procuró que los periodos de trabajo fueran equivalentes. Lo acabo de decir ahora, es decir, el día 7 fue fiesta local, que trabajó un grupo, y el día 8 fue fiesta regional, dividimos día festivo. ¿Qué es lo que hicimos? No queríamos mezclar los grupos durante el periodo de la temporada de piscina, pero aquí ya era la última semana, muy mala suerte teníamos que tener que encima tuviéramos algún tipo de contagio. ¿Qué hicimos? El primer grupo trabajó media jornada y el siguiente grupo trabajó el resto de la otra media jornada, por lo tanto, han trabajado los mismos días unos que otros, a excepción del cierre, que son 3 días, ¿vale? Pero yo creo que más o menos está
contestado la pregunta. Lo único que me choca y me duele que en octubre, en julio, en agosto, podríamos haber hecho esto y que nadie se sintiera mal, porque la premisa que tenemos no, que no te sienta la culpa, entonces, ¿sí? Y yo entiendo que lo digan, que está bien, y en definitiva de los errores debemos aprender todos, ¿no? Pero que en lugar de hacerlo en octubre, que ya por mucho que veremos cambiar, no vamos a hacer nada, lo hacemos en julio, lo hacemos en agosto y ya está, no pasa nada, que para la próxima nos esperemos en octubre. Ampliamente informado. Continúo. Pregunta 26, calle Sol, pues efectivamente tienen razón. Ya perdón, la 25, ¿esa la contestas tú? Sí, pues la 25, don Jorge. Bueno, en relación a esta pregunta dice que a la mercantil que se encarga del mantenimiento del alumbrado público se le paga más de 12.000 euros mensuales para presuntamente mejorar el mismo. Por ello, ¿cuál es la causa de los apagones en la cañada? Bueno, yo tengo un contacto casi que diario, no diario aproximadamente, con la empresa, pero no tengo conocimiento de ningún apagón, ni en la cañada, ni en la plaza, ni en las arenas. Es decir, hay un mantenimiento, como es lógico, hay luces que se funden, luces que parpadean, y en el teléfono que tengo de la empresa o del ayuntamiento en este caso, tengo registradas todas las incidencias. Evidentemente, nosotros pasamos el aviso y empezamos inmediato, estamos delante del botón y se empieza a apagar la luz, está fundida, pues, suelen tardar poco. Cuando se va un poco el plazo, pues evidentemente volvemos a insistir en que se solucione la incidencia. Dentro de esta pregunta también decir que no se va a penalizar a la empresa como se dice los pliegos. No sé por qué hay que penalizarla, pero vamos, en el caso de que haya una razón de peso que tengáis y yo desconozca o nosotros desconozcamos, hacérnosla llegar, y si hay que penalizar, porque según parece vienen los pliegos y están haciendo algo en el que haya que tirar desde las orejas, penalizarlo, tratamos de llevarlo, evidentemente no tendremos ningún tipo de problema, pero ya digo, si nos hacéis llegar, por lo menos yo os lo agradezco. Y por último, dentro de esta pregunta, ¿no se va a exigir la responsabilidad al responsable del contrato por el incumplimiento reiterado del mismo sin que se adopten las medidas a su corrección? Aquí lo mismo, yo no sé cuál es el incumplimiento, si lo hay. Caso que lo haya, yo os agradecería que nos lo hicierais llegar y tomaremos medidas, porque lógicamente hay que actuar en consecuencia. ¿Vale? Nada más, muchas gracias. Bien, calle Sol, el tema de las averías, que es cierto que hay averías, yo ya lo he explicado aquí en este pleno, pero no tengo problema en ampliar la información, que la calle Sol, desde donde está más o menos el paso de peatones, en su confluencia con calle Pozo de la Cruz, o Camino Llano, pues de ahí hacia abajo no había problemas de averías anteriormente hacer la pavimentación. Es posible que esta pavimentación en el aglomerado haya afectado a la tubería y desde entonces hay bastante más de las deseables. Estuvimos hablando con el técnico que ha contratado a la Diputación para el plan de calidad del agua que se ejecuta el año que viene, si no me equivoco, donde vienen esos objetivos de mejora de fibrocemento y demás, pues vamos a intentar, si nos llega el dinero, para impermeabilización de los depósitos, que era el primer objetivo, si sobra algo, que se prevé que sobra algo, intentaremos llevarlo allí, y si no, pues buscaremos algo de urgencia para intentar. Es cierto que hay muchas averías, igual que en la calle El Brocense, son las dos que más averías tienen de promedio, y bueno, intentaremos arreglarlo lo antes posible. ¿Cuándo finaliza el contrato para la gestión de las redes sociales web? Pues me parece que un contrato de un año, no sé con exactitud cuándo se firmó y cuándo firma. ¿Qué procedimiento contractual se ha seguido para la adquisición de diversas instalaciones y obras por importe de 4.000? Pues nosotros estamos comprando obra menor de suministro, pues no sé el procedimiento contractual que es, pregunten secretaría que le informará el procedimiento, pero estamos haciendo las mismas adquisiciones y a los proveedores que conocemos de siempre de aquí de Malpartida. ¿Cuál es la razón por la que se estima una reclamación en materia de recibo de agua sin que exista justificación técnica, mientras que las desestimaciones se basan en el informe del encargado municipal? Pues mira, no sabemos nosotros que una las haga uno y otra las haga otro. Quien hace los informes de agua suele ser, si es reclamaciones de cantidad por el contador, el que hace las lecturas y el contador. Si son cuestiones de enganche y de avería, suele ser el encargado general o la persona que ha visto, que algunas veces suele ser otro trabajador. Es decir, no tenemos estipulado que cuando se estima sea uno y se desestima sea otro. Pues depende, no es lo mismo el que lee el contador que el que hace la obra. Entonces depende de la reclamación y de la avería o el error que se haya cometido. ¿Por qué se compra material de oficina para el Ayuntamiento y la Casa de Cultura a una mercantil que tiene domicilio fiscal en Cáceres, habiendo establecimiento en Malpartida? Bien, nosotros compramos material de oficina a empresas de Malpartida, principalmente, pero también a malpartideños que están en Cáceres.
y no solamente a esta papelería a la que ustedes se pueden referir o a esta mercantil, sino que lo hacemos con imprentas. No hay una, hay dos en Cáceres que tienen su domicilio allí, que están gestionadas por Malparpideño y también le encargamos trabajo. Hay una correduría de seguros que también están, tienen su domicilio en Cáceres y son de Malparpideño y también le contratamos seguros. Nosotros intentamos ayudar a los malpartideños que están en Cáceres, pues porque muchos viven aquí pero trabajan allí, entonces no es por ningún otro motivo, y reitero que intentamos distribuir entre todos los establecimientos del municipio o de Malparpideños. ¿Qué procedimiento contractual se ha utilizado para la realización de vídeos promocionales o cobertura audiovisual? Pues un contrato de servicio, también se ha contratado por su idoneidad y por su precio, y cuando quieren pedamos precio, pues a una empresa que está alojada en Malpartida y que abarata mucho los costes y que, por tanto, pues yo lo digo siempre, es que muchas veces no se trata de contratar siempre a gente del pueblo, se trata de contratar y a un precio razonable. Porque si yo, además voy a poner un ejemplo que lo va a entender quien quiera entenderlo. Si yo tengo dinero para tener un Focus, pero quiero un Ferrari, pues evidentemente no voy a tener un Ferrari, entonces me compro el Focus y es el que tengo. Pues eso mismo aplíquenlo ustedes a la hora de contratar con gente del pueblo, si la gente del pueblo, en algunos casos, no en este, me piden el doble de lo que me lo hace otro de Arroyo, pues se lo daremos al de Arroyo, salvo que el del pueblo quiera ajustar. La gratificación por reparto de cartelería y publicidad del ayuntamiento lleva retención, pues en principio creo que no, porque se hace como una colaboración por los gastos que genera el reparto, que lo han hecho chavales del pueblo, que ustedes conocen a uno que es muy amigo suyo y que lo estuvo haciendo anteriormente, y ahora lo está haciendo otra chica de aquí de Malpartida, y le damos una gratificación por esa colaboración. Que entienden que hay otro procedimiento, hemos visto otro procedimiento muchísimo más caro, pero bueno, pues si ustedes quieren que lo hagamos con retención de IRPF, contrato, etcétera y demás, pues buscaremos una alternativa que no nos genere ningún problema jurídico. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que ver la planta aglomerado? ¿Qué medidas se van a tomar? Pues mire, esa es una de las muchas cosas que tenemos en cola, que tenemos pendiente. El señor secretario puede testificar las veces que se lo he dicho, pero tiene acumulación de tareas. Y esta es una que no sabemos muy bien la vía cuál va a ser, sí, porque judicialmente no vamos a ningún sitio. Y la coercitiva, pues tendremos que ampararnos en el Ministerio Fiscal o en algún otro organismo para que nos ayude, porque el desmantelamiento de esa planta conlleva el acopio y el cuidado de lo que se desmantele. No tenemos medios para hacerlo este ayuntamiento, el desmontar una infraestructura como la planta aglomerada. Es bastante más complicado de lo que parece, no solamente quitarlo, sino también ganarlo judicialmente y luego ejecutarlo, que es muy difícil. Y créanme que entiendo su reivindicación y ya me gustaría a mí que no tuviéramos ese impacto visual a la entrada de Malpartida. 34. ¿No sería conveniente contratar a una persona para el punto limpio? ¿Por qué tenemos que esperar varios meses? No, no entendemos. Sí es cierto que hemos barajado en su día el poner allí a un responsable para la apertura del punto, sobre todo de escombros, y al mismo tiempo gestionar el punto limpio. Ha habido distintas bajas de trabajadores que están todavía, que eran los que teníamos destinados para ir allí, y por tanto, mientras tanto, va, cuando se llama al encargado del ayuntamiento del punto limpio, se le llama y es el que va a recoger. Ahora, la recogida de enseres de los domicilios, yo pido un poquito de comprensión a la gente. Es un servicio que es gratis, que no le cuesta nada a la gente. Lo hace el mismo trabajador que utiliza, pues no tenemos tantos trabajadores que sepan manejar un tractor, el mismo que utiliza la cuba, no solamente para desinfectar el pueblo todos los días, prácticamente todos los días, no todos, hay algunos que no les da tiempo, como es el mismo que utiliza el transporte de material del ayuntamiento de un sitio a otro. Es decir, ya nos gustaría que no hubiera COVID, pero es que estamos desbordados. El COVID supone el 50% del trabajo de un ayuntamiento que ya de por sí tenía muchísimo trabajo. Pues en vez de ir a la semana como íbamos antes, pues vamos cada dos o tres semanas. Y bueno, pues entiendo que la gente, si tanta prisa tiene, que se gaste el dinero y que llame a los del Centro Reto, que llame a una empresa y que se lo tire y se lo recoja. ¿Por qué tiene que terminar la obra Calleja Javita del ayuntamiento y qué pasa con la empresa que ha hecho la obra, señor Villaverde? Bien, esta obra, no quiero polemizar muchísimo, la obra, la empresa la contrató de Educación y hay que reconocer que la empresa terminó la obra, pero se quedó un detalle. Entre esos detalles, lo digo por lo que lo veo, bien. Para no meter más paja, lo que ha hecho el Ayuntamiento ha sido, después de las peticiones de los vecinos de allí, el juntear nosotros. Yo no soy un experto en esto, pero me intento asesorar siempre, ¿no? Parece ser que el mortero que utilizaron tenía más arena que cemento, si es que tenía cemento. Bien. Entonces, cuando lógicamente no lleva las medidas que tiene que llevar, la equivalencia, como queramos llamarlo, pues al final se bajona, se quita, se sale, se pide. En definitiva, que no queda como tiene que quedar. Nosotros tenemos que dar un servicio a los vecinos, si es que no hay otra.
La razón es clara y es sencilla. Nosotros debemos hacer un servicio. Si la calle no está, yo no puedo contarle una milonga al vecino. Es que no, porque la diputación, fíjate ahí, porque la empresa... No. Esto hay que hacerlo, se hace. Ahora bien, nosotros, lógicamente, tampoco nos vamos a poner la gorra con la edición de imbécil y aguantar las situaciones. Nosotros tomamos nota de la persona que está trabajando, los materiales que se utilizan, todo eso lleva un coste. Ese coste se pasará a la empresa, se pasará a quien corresponda. Hemos intentado hablar con el director de obra. El director de obra fue nombrado por la diputación, el muchacho, bueno, el doctor Menesteres, que no ha podido. Pero vamos, vendrá como es lógico y intentaremos, bueno, pues llegar a una solución y lo que se ha invertido en esa obra, todavía esa garantía, pues intentar recuperar ese dinero que lógicamente no debemos de gastarnos porque contribuye a los bolsillos de todos. Y luego dentro de esa pregunta tenéis otra, que es ¿qué pasa con la empresa que ha hecho la obra? Pues lo que estoy diciendo, en definitiva aquí yo no sé si uno se tira la pelota al otro o el otro al uno, pero parece ser que si la Diputación no responde, la obra tampoco, la empresa tampoco, pero bueno, estamos en ello y estamos trabajando. Y el aparejador municipal está muy encima de este tema, cosa que le agradecemos de aquí. Pero que ya digo lo importante, que el problema se atiende, el problema se le da solución y las responsabilidades se pedirán a quien toque cuando proceda. ¿Vale? Gracias. Y la última pregunta es, ¿por qué no se arregla el suelo de los contenedores que hay en la calle Puerta de la Villa? Pues porque no nos da tiempo a tener el 100% del viario municipal en perfecto estado. En todos los ayuntamientos, cuando acabas por un sitio, tienes que empezar por el otro. Y creo que los trabajadores de este ayuntamiento dan un ejemplo diario de cómo están al 100% en sus puestos. Pero llegamos hasta donde podemos. Ojalá pudiéramos llegar más. Y con esto, por tanto, finaliza el pleno ordinario, dando respuesta a las preguntas. Vamos a hacer un receso de unos 5 o 10 minutos y damos comienzo al siguiente pleno extraordinario, que está convocado a las 13 horas. Y muchas gracias a todos y se levanta la sesión.